Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del lugar donde estéis viendo el directo. Bienvenidos a un nuevo domingo con nuestro querido Will, con el hecho de que vamos a cambiar en la vida a la gente, vamos a hacer que su vida sean mucho mejores como los dioses omnipotentes que somos en este juego. Amén. Bien. La semana pasada probamos este juego, empezamos y creo que más de uno, si se quedó, fue por el hecho de que hacía yo las voces y era muy divertido. Es lo único así que tiene el juego de remarcable, quitando el hecho de, bueno, sí, es divertido ver cómo vamos cambiando la vida a la gente, cómo vamos haciendo las cosas. Así que, bueno, vamos a continuar. Hoy tengo más agua, por si acaso me muero en el proceso de ir contando, ir relatando, ir leyendo. Así que es nice, y bueno, ya sabéis, si os gusta el contenido no olvidéis seguir, tenéis redes sociales, recordar la metita y esas cosas. Así que vamos a darle caña, vamos a continuar con el juego, vamos a darle y a por ello. Está aquí todo, que tengo la cámara cambiada, a ver si con eso también nos funciona mejor, cambiándola a este lado, y si vemos esto, pues para ciertos juegos tendremos la cámara aquí y para otros arriba. Así que eso, vamos allá, voy a quitar la música y vamos a continuar. Vamos a hacer un pequeño resumen ahora de los personajes, de quienes tenemos. Si quiero, no, ¿qué he hecho? ¡Ah! Quiero mi partida de la semana pasada. Sí, gracias. Vamos a hacer un resumen de los personajes, ¿vale? Entrando desde por aquí, ¿vale? El señor Gwen es nuestro profe. Vale, me acabo de dar cuenta que no vi las imágenes. Vale, el señor Gwen aquí presente, este de aquí. Espérate, ¿cómo hacer así? Menú. No, en perfiles. Perfecto. Tenemos aquí al profe. Este hombre, literalmente, al principio, pues él se intenta suicidarse quemándose con carbón. Pues gracias a la ayuda de cierta persona conseguimos salvarle. Vale, pasamos al siguiente. Seguimos con Li Wen, ¿vale? Li Wen, pues eso, irrumpe en la casa de una persona porque se ha sentido un poquito como acosada por alguien, una persona random. Y pues bueno, de esta forma Li Wen consigue salvar al profe. Y digamos que, bueno, ahora mismo es la secretaria del profe. Tenemos al siguiente, tenemos este, creo recordar que se llamaba, un momentito, Jimmy. Tenemos a Jimmy, el cual es el típico tabú de toda la vida. El cual, pues, resulta ser que es el chico que acosaba a Li Wen, ¿vale? Tenemos aquí al nene, al niño pequeño, el cual tiene un trauma porque, bueno, sufre en su casa violencia, violencia doméstica. Su padre, pues, maltrata a la madre y hemos conseguido, pues, salvarles de alguna manera. Luego tenemos aquí a Carlos. Carlos tiene una hermana mayor que se llama Alicia y se ha salido de México con el único objetivo de encontrar a su hermana, la cual hace tiempo no da señales de vida. Y bueno, en el proceso acaba metido en una banda de ese narcotráfico, pues creo que es, bueno, extorsión y todo eso, ¿vale? Alicia, que es la hermana mayor, la cual va a buscar una mejor vida fuera de México y acaba siendo secuestrada, llevada a Hong Kong, ¿vale? Y bueno, pues al final conseguimos sacarla del sitio donde la tenían encerrada. Aquí tenemos a este señor, el cual no me acuerdo de su nombre. Por favor, un poco de su información personal, porque de algunos no me acuerdo de los nombres. Vale, tenemos a Chan. ¿Qué es este? Este es Chan, que es un chico el cual pues empieza a trabajar en la policía. Y la primera la lía muy parda, o sea, nada más empezar ya la lía bastante parda. Le dicen, quédate donde estás, tú no te muevas, y lo primero que hacen es moverse e irse por ahí a intentar salvar un caso, la cosa que al final conseguimos salvar el caso. Y luego tenemos aquí a...
a este hombre, ¿vale? Que nunca me acuerdo el nombre. Tampoco me lo sé, o sea, Khan. Khan Bakja. ¿Vale? Este hombre. Me gustaría poder poner las cosas, ¿vale? Khan Bakja. Este hombre es el jefe de Chan. Y pues también se le lía mucho en vez de tener una doble personalidad un poquito agresiva, sangrienta, psicópata. Así que bueno, no hay mucho más que decir, lo tenemos aquí todo dicho, no hay más. Así que dados los datos y todo, vamos a continuar. Tenemos cartas en el buzón. Recogemos las cartas. Vale. Tenemos un gato. Yo soy campeón de la vida un gato. ¡Puchanin! ¡Dado de un tuajo yo! Y Achan, tenemos cartas de ellos dos. Vale. Bueno, vamos a proceder. Conseguimos las S. Si no consigues las S, no puedes seguir jugando. Entonces, vamos a ir primero a Chan. A ver si me acuerdo de las voces, porque esa es otra. Vamos allá. El baño. Sí. Me da a mí que Chan tiene un gato. Pensaba que el teniente me alojaría por resolver un crimen en mi primer día. Sin embargo, me echa la bronca delante de toda la oficina en cuanto vuelvo a la comisaría. Incluso me manda a escribir un informe disciplinario. Tiene que tener al menos 10.000 palabras. Siempre he odiado escribir, prefiero correr 100 vueltas. Busco en Google informes similares sin que el teniente se dé cuenta. Después de mucho copiar, pegar y parafrasear, termino el informe de 10.000 palabras. Me siento agotado, por lo que voy al baño a refrescarme. Sigo dolorido tras haber caído sobre aquella lona. Por suerte, estoy en suficiente forma como para soportarlo. Una persona normal y corriente tendría que haberse quedado en el hospital un par de días. Me miro al espejo y veo la tirita que llevo en la cara. Me siento orgulloso. Salgo del baño y veo algo asombroso. El teniente Khan sostiene una carpeta frente a él. Aunque tiene la mayor parte de la cara oculta, veo claramente la expresión de su rostro. El cigarrillo que tiene en la boca se le está a punto de caer. Algo de líquido le sale de los ojos. ¡Lágrimas! ¿Es este el excéntrico dictador del que he oído hablar? ¿Debería salir? ¿Salgo o no? ¿Salgo o no? El agente Min-Jun se ha ido hace poco a casa. El teniente debe pensar que yo también me he ido. Si ve que sigo aquí, me matará por haberle visto así. Sigo pensando en la decisión más difícil de la historia de la humanidad. Cuando el teniente Khan cierra la carpeta. Me escondo en el baño y no salgo hasta que no le escucho marcharse. Echo un vistazo a la comisaría y veo que estoy solo. No puedo evitar caminar hacia el escritorio del teniente. Ni yo mismo me doy cuenta de lo que estoy haciendo. La carpeta sigue en el escritorio. Es una carpeta roja. En ella puede leerse archivos del Departamento de Investigación Criminal de la Unidad 2. La Unidad 2. Recuerdo haber escuchado que hace años toda la Unidad 2 acabó masacrada en un violento incidente. Después de eso, la Unidad 2 se convirtió en la única unidad del Departamento de Investigación de Policía de Busan sin miembros. Algunos la llaman la Unidad Fantasma. Por la gravedad del caso, nadie en la comisaría habla de ella. Sobre todo los agentes más veteranos que estuvieron cuando ocurrió. ¿Por qué el teniente Khan le importa tanto a la Unidad 2? ¿Perdería algún amigo? Espera, ¿y a mí qué me importa? No tiene nada que ver conmigo. Debería ocuparme de mis asuntos. Vuelvo a mi asiento. Creo un nuevo documento en mi ordenador. Le pongo el título. Petición de cambio de unidad. No sé qué escribir, me quedo en blanco. Se me ha secado el cerebro por culpa de ese maldito informe. Me estoy devanando los sesos pensando qué poner cuando alguien me da un golpecito en el hombro. ¡Anda! El novato de la unidad 4 lo está dando todo. Ojalá los míos fueran tan trabajadores como tú. La voz suena con tanta fuerza que parece venir de un megáfono. Casi me da un infarto. Me doy la vuelta. El teniente Kim Jong-ho de la unidad 3. Me levanto rápidamente de la silla y le saludo. El teniente me hace un gesto con la mano. Joven, no tienes que ser tan formal. Ve a relajarte y date un buen baño de burbujas en el spa. No trabajes demasiado. Miro la hora que es. Joder, no me había dado cuenta de que son casi las 11 de la noche. El spa
Aquí, en este edificio, es incluso más grande que mi piso. Está increíblemente limpio. Sería un pasote acabar el día con un buen baño caliente. Suelto un suspiro de satisfacción ante la idea de relajarme. Me quito la ropa y la guardo en una taquilla. Cierro la puerta y me doy la vuelta. El teniente Khan está justo ahí, desnudo. Está en muy buena forma, muy musculado. No quiero admitirlo, pero cuando no me está gritando como un loco, es bastante guapo, aunque vaya algo desarreglado. ¡Señor, por favor, que aquí empezamos con el joteo! Existe el rumor de que, a pesar de su peculiaridad, de su peculiar personalidad, todavía es capaz de mantener su posición en gran parte gracias al apoyo de las mujeres policías de la Unidad de Investigación Criminal. Supongo que tiene sentido. Ya he sido testigo de cómo algunas agentes se le quedan mirando por los pasillos y sonríen como bobas. ¿Por qué nadie me sonríe a mí? Hablando de esto, la Unidad 4 no es solo la más pequeña, también es la única en la que no hay mujeres. Ojalá hubiera aunque sea una chica. No he vuelto a hablar con el teniente desde que me gritó aquel día. Y ahora aquí estamos, uno frente al otro, y desnudos. No es para nada incómodo. Nos damos un baño de agua caliente, que se me hace eterno, y volvemos a las taquillas. Nos preparamos para marcharnos. No nos decimos ni una sola palabra. En fin, tenía la esperanza de aliviar la tensión entre nosotros. ¿Puedo escribir una carta? ¿Por qué? Quiero pedirle una foto de su jefe. ¡Somos dos! ¡Somos dos! No voy a mentir, somos dos. Vale. Supongo que he sido demasiado ingenuo. Una pastilla de jabón aparece de la nada y cae cerca de nosotros. Se agacha. Estoy sacando mis cosas de la taquilla cuando escucho el ruido. Me di la vuelta y veo lo que acaba de ocurrir. Mis ojos giran involuntariamente hacia abajo. Me miro. Y vuelvo a mirar al teniente. Esta vez nuestras miradas se cruzan. Veo la amenaza en sus ojos. ¡Ay, joder! No lo he hecho a propósito. No he visto nada. Bueno, sí, sé que he visto algo. Pero yo no quería. Estoy jodido. Aunque aprueben mi petición de cambio de unidad, el cambio tardará en efectuarse. Quizá me mate ahora mismo. Por favor, Buda, por favor, dime qué hacer. ¿Qué ha visto exactamente? No tengo ni idea. Chang Hyun-min. Este hombre le ha visto todo el tema de este. Vale. Siguiente carta. A ver cómo leemos un gato. Soy un gato callejero. Papi me llama Manchitas. ¿Manchitas de quién era? Me suena Manchitas un montón, además. Papi es como un padre para mí. Es un gato callejero mayor que yo que siempre me cuida. Desde que me encontró, siempre me lleva con él. También me ha dado un nombre. Eligió Manchitas por las manchas amarillas de mi cola. Cuando encontramos comida, papi siempre deja que yo dé el primer bocado. Me acaricia la cabeza y me dice, chiquitín, come lo que quieras, solo tienes 3 meses. Tienes que comer para crecer. Papi es el mejor. Hoy iba a llevarme a una colina para atrapar algunos pajaritos, pero ha empezado a llover a cántaros. Papi me dice que por culpa de la lluvia no podremos atrapar ningún pajarito. Volvemos a la misma calle de ayer en busca de más comida. Ojalá encontrar algo de pollo o pescado, miau. Al contrario que en la naturaleza, en las calles hay muchos animales de 2 piernas. Papi me contó que se llaman humanos. Día y noche las calles están llenas de humanos. A veces, cuando estamos en un sitio con muchos humanos, algunas humanas hembras se emocionan al verme. ¡Qué manada! Si me dejo que me toquen con sus patitas, a veces me dan comida. Sin embargo, papi siempre me advierte que mantengan las distancias. Dice que los humanos no son de fiar. La calle está justo al otro lado de la carretera. Hay una tienda con el dibujo de un pescado en su cartel. Tenemos que esperar a que la luz cambie de color. Papi me ha explicado que las leyes de tráfico de Corea son muy estrictas. Ponen multas altísimas. Si no
nos atrapan, no podremos librarnos ni aunque entreguemos todos nuestros pescados. Sí. Además, hay muchas bestias de hierro. Aquí me dijo que los humanos creen esas cosas, se llaman cosas. Son muy peligrosos, no podemos dejar que nos los ven. Tengo que obedecer la ley. La luz por fin se pone en verde. Acelero y me adelanto un poco. Papi me sigue más despacio. Es un poco mayor y tiene viejas heridas, así que no puede ver muy bien. De pronto aparece una bestia de hierro y se escucha un ¡pum! Y empieza a aparecer humo debajo de ella. ¿Gatos? ¿Tiene las orejas puntiagudas y la cola larga? Sí. ¿Les gusta mirar los semáforos? Sí. ¿Saben escribir cartas? Buena pregunta. ¿Qué tal pueden escribir su propio idioma? Somos dioses, así que siempre recibimos las cartas traducidas. Es fascinante. Me pregunto cómo será la carta original. Bestia, no sé lo que tus miraros, va directo hacia Papi. Pero si está verde, ñau. El suelo está mojado y resbala. Escucho algo detrás de mí. Mira hacia atrás, se ha resbalado. Corro para intentar ayudar. La bestia me ve casi en un instante. No se detiene hasta el paso de cebra. Un niño humano sobra. Puerta de la bestia. Abre la puerta de la bestia y corre hacia Papi. Por favor, ayuda a Papi. Le maullo pidiendo ayuda. El niño se cae unos metros de nosotros. Le reconoce. Es Park Sang-un. Vive cerca. Le da dos comidas. No hay chico. Seguro que ayuda a Papi. Maullo cada vez más alto y unos humanos adultos con abrigos blancos salen de la bestia. Pasa. Pensaba que iban a ayudar, sin embargo, se acercan a Sangón. Mientras intentan llevárselo, ve una cicatriz enorme y roja en la parte atrás de su cuello. Otras veces había visto que le pegaban, pero no sabía que le hacían tanto daño. Los humanos se llevan a Sangón y lo meten dentro de la bestia. Después se marchan. Siquiera no me han oído pedir ayuda. Papi está tumbado sobre sus propias ramas, casi no lo reconozco. Rompa llora. Por favor, llevad a Papi al hospital, por favor, ayuda. Los humanos se paran a nuestro lado y nos miran, pero no se detienen. Es como si no nos vieran o no nos escucharan. Algunos humanos se cubren la nariz, como si hubieran visto una rata muerta. Antes no eran así, antes nos acariciaban con sus patitas. ¿Por qué? ¿Por qué? Papi tenía razón, debo desconfiar de los humanos. Dios, por favor, ayuda a Papi. Ay. Hacer la voz de manchitas me cuesta. Afu. A ver. ¿Y yo cómo muevo esto? Hemos cambiado una de las historias. Me voy a quedar sin voz de esos. Mientras saco la ropa de la taquilla, veo de reojo, sin querer, al teniente Khan. Joder, tiene un cuerpazo el cabrón. Sigue mojado, las gotas de agua recorren su piel. Estoy seguro de que muchas mujeres estarían ahora mismo mojando las bravas. No sé qué me pasa, pero le agarro del brazo. El teniente canta un respingo, me da un puñetazo por acto reflejo. Entonces se da cuenta de que soy yo. Está totalmente pálido y hecho una furia. Nunca vuelves a aparecer por detrás de mí, nunca. Me arde la nariz, siento que sangra, pero ni me atrevo a limpiarme la sangre. Me quedo ahí tapándome la nariz, mientras veo que el teniente se marcha. Bueno, no seas coña el teniente, ¿qué es la cosa? Vale, esto no. Amarillo, no cambia nada. A ver, cambia las dos historias. A ver, ¿cómo cambia las dos historias? Uno. El teniente Khan pone los ojos en blanco y se levanta sin mi ayuda. Se viste y se marcha. Me quedo quieto como una estatua. Si lo hubiera agarrado antes, no. Tendría que haber ido a coger la pastilla de jabón. Tío, ¿mi carrera se va a ir a la mierda?
A veces se resbala sobre el agua y da una vuelta como si estuviera borracha. Papi salta justo a tiempo y la bestia no lo arrolla. ¡Qué suerte! La bestia sale de la cabecera y se detiene unos metros de distancia. La bestia es un humano, parece estar bien, pero se pone a gritar mientras mira los pies de la bestia. Miro la bestia. Tiene palabras escritas en el cuerpo, pero no sé leer. Conozco el cartel que tiene al lado. Suelo ir con papi a un lugar muy lejano para cazar pájaros. Está en la montaña. Justo en lo más alto hay un edificio que huele a medicina. Papi me contó que es un hospital y tiene el mismo cartel que la bestia. Recuerdo pensar en el hospital. Me pareció extraño. Los humanos que están dentro no parecen heridos, pero nunca sonríen. Algunos rompen a reír o a llorar de repente. Todos tienen una pinta extraña. No son como los humanos de la ciudad. Qué raritos son los humanos. Vale, hemos conseguido al final ese con el gato. Ahora hay que intentar hacer el B aquí. Nada, no cambia. Hostias, me hago mucho. Vale. Sabemos que este es el final ese. A ver. Final B, nada. No, mal, caca. Final B, no, no atino al final ese. Final B, final S, no a ti, ¿no, eh? Vale, cambiamos de historia. Veamos qué hemos hecho ahora. Ay, me muero. Los diálogos de la bestia pisan algo de jabón. De pronto se queda completamente como si estuviera borracho. Papi salta justo a tiempo y la bestia no la arroja. ¡Qué suerte! La bestia sigue moviéndose como si fuera una serpiente. Como el suelo es tan resbaladizo, se balancea de un lado a otro. Por fin se detiene al golpear una farola cerca del paso de cebra. Un niño humano se le ha disparado de la parte delantera de la bestia y se estampa contra el suelo. No se mueve. El niño tiene el pelo de color amarillo y me recuerda a unos hermanos extranjeros que viven bien. Como está demasiado lejos, no veo la cara. Solo veo sangre debajo de él. Cada vez se reúne a más personas en la calle. Papi se seca, la lluvia y mi niño. Manchita, si me hubiera arrollado, mis manos no serían importantes. Papi me aleja del lugar del accidente. El teniente Kans pone los ojos en blanco y se levanta sin mi ayuda. Se viste y se marcha. Me quedo quieto como una estatua. ¿La he cagado o algo? No, 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 no. ¿Se me ha olvidado hacer algo? Joder, no sé, tío. ¿Mi carrera se viene a la mierda? Vale, bueno. Que no atino, básicamente. Y si hago así, finalmente que tengo que conseguir el S. Finalmente. Ahora cambia la del gato. La bestia sigue corriendo. Le sale humo por debajo y cruza el paso de cera. La bestia golpea otra bestia más pequeña. La bestia más pequeña arrolla otra tercera bestia. El paso de cera acaba lleno de todo tipo de
nos alejamos. Pero al ver que no consigo sacar el final. Es en el otro. ¡Ah, patata! Mal. Mal. A ver. Me puedes conseguir la final ese. El resto me distrae un poco el pairo. El teniente Khan se recoge el pelo con una coleta. Me fijo en dos cicatrices en su hombro izquierdo. Son como dos puntitos. Parece que le ha mordido un vampiro. Me da un escalofrío. Qué raro. No tiene nada de especial. Porque racional sí. Podría ser... Pienso en esto de camino a casa. Sigo pensando en ello en la cama. Me quedo dormido sin ninguna respuesta. ¡Final C! ¡Que no atino! Gente, no soy capaz de atinar al final que quiero. Quito esto y pongo... El suelo está mojado. Cabe traer la de él. Hasta que luego si al final ese no voy a parar. Ya sabéis. La de las taquillas está llena de vapor. Está llena de vapor del baño. De eso y de incomodidad. Nos quedamos en silencio hasta que nos marchamos. Tenía la esperanza de relajarme, pero ahora estoy más tenso. ¡Final C! ¡Ah! Mal. Final C. ¿Qué finales me quedan? Me quedan dos malos, el A y el S. Y aquí ya tengo el S. Vale, intentamos uno. ¿Y si lo quito todo? Vale. Final C, nada. Final C, nada. Final B, nada. Cambiar esto de orden. Final C, nada. Final B, nada. Voy a probar una cosa, ¿vale? Mal. A ver, ¿qué cambia la historia del gato? No tiene dos finales del gato, pero los finales de él, ¿eh? Al final. Nos queda dando con las dos que empiezan algo de escapa. Pronto, quedan completamente con usted de borracha. Por fin salta justo a tiempo. Y la bestia no lo va a pasar. La bestia es la de la carreta que tiene una meta de distancia. De la bestia sale uno. La bestia está bien. Se pone a gritar mientras mira los pies de la bestia. Mira la bestia, tiene calabres así. Esto es lo del hospital. ¿Vuelta a poner lo del hospital? A ver. No, pero es un hospital normal, un hospital. Final ese, final me vale. He conseguido los dos finales. Vale, ahora me falta aquí sacar el S. Igual. Mal. Mal. Cambia la historia, cambia la historia. A ver qué tenemos ahora nuevo. Mientras saco mi ropa de taquilla, veo de reojo sin querer al teniente Khan. Joder, tiene un comparzo el cabrón. Sigue mojado. Las gotas de agua recorren su piel. Estoy seguro de que muchas mujeres estarían ahora mismo mojando las lágrimas. Esto lo de antes. No sé qué me pasa, pero le agarro del brazo. El teniente... ¡Oh, my!
¡Ay, gatito, la imagen! El teniente deja de secarse y me mira y ve que lo estoy observando. Parece preguntarme con la mirada, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Pues es raro, pero no tengo ni la más remota idea. No me puedo creer que la situación se haya vuelto todavía más incómoda. Esto es un desastre. Tengo que irme antes de que la cosa empeore. Antes de poder moverme, el teniente Khan me agarra del brazo. No sabía que también eras... Deja que te lleve a un sitio fantástico. Vamos de la comisaría a un bar. Jamás hubiera imaginado que después de ese día nuestra relación diera un giro tan inesperado. ¡Ole! ¡Me atropeo! ¡Final Z! ¿Qué es el final Z? Oye, ¿creéis que eso es un buen final? Ah, cara del número del gato. Perdón. Me gusta el final Z, tengo que admitirlo, ¿eh? No sé qué... Reintentamos. ¿Se os ocurre algo más ya? Mal. O sea, si lo pongo al revés, no me sale el final Z. Vale, voy a intentar poner el final Z, ¿vale? Ostras, que hemos cambiado las cosas. Espérense, señores, que a lo mejor tenemos un final S, por fin, aquí. Ayuda al teniente Khan a levantarse del suelo. ¿Debería decir algo? ¿Le ha dolido, teniente? No son apropiados. Sigo pensando qué decir cuando el teniente Khan me aparta la mano. Murmura algo, se va a su taquilla y se viste como si nada hubiera pasado. Yo también voy a mi taquilla en silencio. ¿Qué ha murmurado? Está rojo. Pero quizás sea por el calor. Quizás ha dicho algo tipo, mierda, qué puto calor hace aquí. Debe ser eso. ¡Finala! ¡Hemos conseguido Finala! ¡Vale! No me dan cartas aún, o sea que tengo que conseguir el final este, o sea, este, vale. Vale, empezamos. Voy a cambiar las cosas de orden, solamente, ¿vale? Cambiamos las cosas otra vez. ¿A que ya lo hemos conseguido el final S, después conseguido el final Z? Intento ayudar al teniente Khan, pero me resbalo y caigo también. Tenemos que volvernos a dar un baño para limpiarnos. El agua sigue muy caliente, pero ya me he acostumbrado. El teniente Khan se pone una toalla alrededor del cuello. Esta vez, no cierra los ojos. Se queda mirando al infinito. Estamos los dos solos. Todo está en silencio. En el aire solo hay vapor y una gran sensación de incomodidad. Quizás sea solo una imaginación, pero el teniente casi parece una persona normal y accesible. Estoy a punto de romper el hielo, pero decido dejarlo pasar. Ya hemos tenido una jornada laboral, y hemos terminado la jornada laboral por hoy. No debería hablar sobre ello. ¡Finales! ¡Se lo hemos logrado, gente! Ya está. Pero me gusta más el final Z y por Dios que nadie me diga que no. Vale, cartas, aquí es. Te extraño. 부처님, 나도 좀 도와줘요. Conversación ajena y Alicia, vale. Voy a leer primero a él, ya que tengo la voz pillada. Llevo aquí una semana. En los últimos días he estado intentando sacar tiempo para escribir mi petición de cambio de unidad. Sin embargo, cada vez que me siento a ponerme a ello, el teniente Khan me asigna un montón de papeleo. Es como si conociera mis intenciones. Nada de eso tiene sentido, nada. Como agente de la ley debería estar patrullando las calles para detener a los criminales y ayudar a la gente. Estoy dispuesto a sacrificarme por la justicia,
Esto es un muermo. Gracias a Dios que puedo hablar de vez en cuando con Min Jun, un agente algo más veterano de la unidad. Si no, habría muerto de aburrimiento. Normalmente Min Jun suele decirme algo tipo, si quieres, te doy una granada. A Min Jun le encanta el humor negro, pero a mí no me hace mucha gracia. La vida es una mierda. Me sirvo otro vaso y bebo de un trago. Estoy en un bar llamado Crafts. Suelo venir aquí cuando estoy desanimado. El otro día a medianoche el establecimiento se convirtió en un carnaval. Al amanecer la atmósfera suele ser bastante tranquila. Es un buen lugar para beber solo. Estoy sentado junto a la ventana y miro la calle. La conversación de la mesa de al lado me llama la atención. Un calvorota con una camisa hawaiana levanta su botella y dice: tío, ¿te has enterado de lo que le pasó al grupo Gangmun hace unos días? Su colega, un tío con unas bermudas y un peinado ridículo, se ríe y dice: pues claro, nos hemos enterado todos, Yushun. Ha sido brutal que le hayan volado la cabeza al hijo de Choi Yohan. Solo Comeback Ya tiene los huevos de hacer algo así. Me sorprende ver el nombre del teniente. El calvorota continúa: pues me alegro, ese cabronazo era como un grano en el culo. Siempre venía a nuestro territorio a molestar por su papadito. El del peinado ridículo le interrumpe: cierra la puta boca, tonto el culo. Que no te escuche nadie. Vas a meter al jefe yo en problemas. El cabrota vuelve a la carga. Sí, sí. Por cierto, he oído que Chu Yohan está preparando una trampa para Comeback Jam. Va a ser una puta pasada. El del peinado ridículo suena sorprendido. ¿Eh? Te me controlas. Que corra el aire entre los dos. Espera. ¿Hiciste una trampa? El calvorota le explica: he oído que tienen algo contra él y que lo van a usar como cebo. Ya te puedes imaginar lo que viene después. Creo que lo van a hacer esta noche en los almacenes del puerto. El peinado ridículo no parece tragárselo. ¿En serio crees que eso va a funcionar? Khan es lo suficientemente duro como para cargarse a un equipo él solo. El calvorota parecía animado. Parece emocionado. Hoy lo descubriremos. Por lo visto, han preparado barriles y hormigón. Y he escuchado algo sobre otra más empresa. Y hasta quien pierda, el jefe Cho estará contento. Apuesto lo que sea a que esperaba con ganas este día. Me despejo por completo y miro el teléfono. Son las 9 de la noche. Ahora que lo pienso, el teniente Khan ha recibido algo antes y se ha marchado de la comisaría. ¿Tendría algo que ver con la trampa? Sé que no me llevo muy bien con él, pero siempre estoy del lado de la justicia. Ahora que sé que está en peligro, no puedo quedarme de brazos cruzados. Me voy al baño y llamo al teniente. Salta el contestador. Llamo a la comisaría. Me dicen que nadie de la unidad 4 está disponible. Tengo mal presentimiento. Si no me pongo en contacto con el teniente cuanto antes, sale la puerta y aparece una persona. No consigo reaccionar a tiempo por culpa del alcohol. El hombre que acaba de salir me agarra del pelo y me estampa contra el espejo del baño. Clink. El espejo se rompe. Hay cristales rotos por todo el suelo. Antes de desmayarme lo escucho decir: sucia rata, ¿vas a chivarte en nuestro propio territorio? Que te den por culo. Cuando me despierto estoy en una cama dentro de un almacén vacío. La puerta está cerrada desde fuera y veo el cielo estrellado a través de las ventanas. ¿Cuánto tiempo he estado inconsciente? ¿El teniente Khan ya estará en el puerto? Chan Kyonui. Vaya por Dios el pobrecito a la que se le viene. Vamos con Alicia. Hong Kong es una ciudad extraña. Es bastante pequeña, pero da la sensación de ser enorme. Aunque hay mucha gente rica, también está llena de personas pobres que ni siquiera tienen un hogar. Yo quería ir a Estados Unidos, sí, pero me secuestraron y acabé acá. No tengo lana. No sé cómo sobrevivir acá y mucho menos cómo llegar a Estados Unidos. Comienzo a mirar los anuncios que dan en las calles. Buscan camioneros, ingenieros, manufistas. Hay muchas ofertas, pero no sé hacer nada de eso. Un día veo un club nocturno busca cantante. El club se llama Melody Hall.
está ubicado en medio de la calle más popular de Bangkok, la calle Portland. El club es enorme y los clientes van vestidos como si pertenecieran a la realeza. Todo el mundo que vino para la actuación está sentado en el vestíbulo esperando su turno. Varios hombres de mediana edad están sentados frente al escenario. Parecen morirse de aburrimiento. Cuando me toca, canto una de mis canciones favoritas. Es una canción popular de mi tierra natal. Se llama Cocodrilo Billy, Cordito Billy. Cuando mis padres murieron, mi hermano y yo acabamos en un orfanato. Carlos se había encerrado en sí mismo. Se pasaba los días sentado sin decir una sola palabra. Solo tenía 3 años. Cerca de nuestro orfanato solo había colinas y montañas. Me gustaba llevarle de excursión. Platicaba con él y le cantaba. A veces pasábamos el día entero ahí. Sin embargo, él no decía nada. Un día, mientras le cantaba, pensé, ¿qué va a ser siempre así? No va a volver a hablarme nunca. Dejé de cantar. Sumida en la más profunda desesperación, rompí a llorar. ¿Por qué lloras, Alicia? Carlos me agarró del brazo y me miró con sus inocentes ojos. Ese día volvió. La canción que le canté ese día fue Corderito Billy. Estaba parada frente al elevador. Pienso en la canción que acabo de cantar y en mi viaje en el orfanato. Vuelvo a tararear la canción. De pronto alguien me pone la mano en el hombro. Es uno de los hombres que observaba la actuación. Señorita, debes saber algo. Me sonríe con los ojos entrecerrados. Es bastante complicado contratar a una extranjera sin papeles como tú. No vas a poder conseguir trabajo en Hong Kong. Yo creo que eres maravillosa. Me encantaría contratarte siempre y cuando... Mientras me habla, mueve la mano hacia abajo, me recorre la espalda y sigue bajando. Intento apartarme, pero me agarra la muñeca. Nunca me había encontrado en una situación así. Estoy irritado. Intento apartarle de mí con toda mi fuerza. Le araño la cara. Echo a correr. Todavía siento su cara en mis manos. Zorra desgraciada. Vosotros, a por ella. Me meto en aquella escuela y me escondo tras un contenedor. Después de lo que parece una eternidad, ya no escucho a nadie perseguir. Caigo al suelo, me siento sucia, rompo a llorar. Es como si todo mi sufrimiento hubiera regresado de golpe para atormentarme. Carlos, te extraño mucho, Alicia. ¡Ay, mi niña! A ver, vamos a ver, ¿qué cambiará aquí? Vamos a ver cómo hacemos el cambio aquí. Veamos. Me doy la vuelta, es el agente Min-jun. Más vale que estés aquí. Min-jun parece impactado al escuchar toda mi historia. Me dice que quizás el teniente siga en casa. Vive lejos de la comisaría, debería darnos prisas para alcanzarlo. Corremos lo más rápido que podemos a casa del teniente Kang. Min-jun lidera la marcha. Llegamos a una callejuela pequeña y oscura. Min-jun está casi sin aire y aminora la marcha. Señala el edificio de 2 pisos que tenemos delante y me dice que el teniente vive ahí. Decido continuar. Doy un par de pasos y de repente siento un dolor agudo en la nuca. Aturdido, pierdo el equilibrio. Se me nubla la vista. Caigo al suelo. Me desmayo. Cuando despierto, ya casi es de día. El agente Min-jun está tumbado a mi lado. A los dos nos han desaparecido la cartera. Tío, ¿cómo les ha podido pasar esto? Me pregunto, ¿cómo estará el teniente Kang? Una persona inusualmente alta sale del elevador. Viste una ropa todavía más inusual. Tacones rojos, pantalones de cuero, un lujoso abrigo de piel. No sé si es un hombre o una mujer. Me meto en al elevador y voy a la primera planta. La persona sigue hasta el vestíbulo. Bueno, hemos hecho el final A en los dos. No es tan malo, ¿eh? Voy a hacer una cosa, vale, primera prueba. R intento. Pruebo los dos, los cambio los dos. A ver qué pasa, qué se da aquí. No consigo reaccionar a tiempo por culpa del alcohol. El hombre que acaba de salir me quita el teléfono. Estoy a punto de recuperarlo, pero alguien me agarra del pelo por detrás y me pone algo afilado y frío en el cuello. No te muevas, no hagas ni un ruido, si no, ya sabes. La voz me resulta extremadamente familiar, pero no termino de reconocerla. Me tapan los ojos y me sacan del bar. Me meten dentro de un vehículo, noto un hedor extraño y me desmayo. Cuando me despierto, estoy en una cama dentro del almacén vacío. La puerta está cerrada desde fuera. Veo el cielo estrellado a través de las ventanas. ¿Cuánto tiempo estoy inconsciente? El teniente Kang estará ahí en el puerto. Una
unos días después, regreso al Melody House. Han puesto una lista en la entrada con los nombres de las personas contratadas. Mi nombre no aparece. Llevo 2 días sin comer, mi estómago ni siquiera tiene fuerzas para rugir. Deambulo por las calles de Hong Kong como si fuera un fantasma. Sigo buscando trabajo. ¡Mal! 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 Hago el cambio, sí, a ver. Cambiamos la historia de él, a ver qué hacemos con este cambio. Me muero. Me doy la vuelta, es el agente Minju. Más vale que está. Más vale que estás. Antes de terminar de hablar, el hombre que acaba de aparecer se me arrima. Me agarra el pelo y me estampa contra el cristal del baño. El espejo se rompe y cristales rotos por todos lados. Antes de desmayarme le escucho decir: sucia rata, vas a chivarte de nuestro propio territorio. Que te den por culo. Veo a la gente Minchun por el rabillo del ojo. Está de pie junto a mí. Mira totalmente impasible. Cuando me despierto estoy en la cama de la imagen vacía. La puerta está cerrada desde fuera. Veo... vale, es lo mismo. El agente Minjun no está aquí. ¿Por qué no me ha ayudado? Me meto la mano en el bolsillo para mirar la hora en el móvil. No lo llevo encima. Alguien me lo habrá quitado. Mierda. ¿El teniente Khan estará ahí en el puerto? Vale, mal y horrible. O sea, peor. Estamos teniendo resultados peores aún. Voy a probar a hacer esto, ¿vale? Cambié las historias de ambos. A ver qué hacemos con este cambio. Venga. Uno de los hombres que observaba la actuación. Señorita, debes saber algo. Eso. Me sonríe con ojo entrecerrado. Es bastante complicado contratar a una extranjera sin papeles como tú. No vas a poder conseguir trabajo en Hong Kong. Yo veo que eres maravillosa y me encantaría contratarte siempre y cuando. Mientras me habla, mueve la mano hacia abajo, me recuerda las patas y sigue bajando. Miro hacia abajo, pero no veo a la persona que acaba de salir del elevador. Nadie puede ayudarme. Intento apartarme, pero me agarra la muñeca. Nunca me habría encontrado en esta situación. Estoy horrorizada. Intento apartarle de mí con toda mi fuerza. Le araño la cara. Me echo a correr. Todavía siento su cara en mis manos. Torre desgraciada. Vosotros. A por ella. Me meto en una calle de vuelo y me escondo tras un contenedor. Después de lo que parece una eternidad, ya no escucho a nadie perseguirme. Digo al suelo. Me siento sucia. Rompo a llorar. Es como si todo mi sufrimiento hubiera resucitado de golpe para atormentarme. Carlos, te extraño. Miro la hora otra vez, ya son las 9:30. No estoy seguro de ir al puerto directamente. No sé cuántos enemigos estarán esperando. Como solo llevo una semana, no tengo ningún arma. No es que me fuera a ser muy útil, pero es mejor que ir con las manos vacías. Debería al menos volver a la comisaría y hacerme allí con una pistola. Igual encuentro refuerzos y todo. Espero llegar a tiempo. Me marcho del bar. Una brisa helada me da toda la cara, siento un escalofrío. Ahora estoy más despejado. Llamo un taxi. Pido que acelere. Al final llegamos en media hora, en vez de en una hora. En cuanto abro la puerta, echo hasta la primera papilla. El conductor me mira impasible mientras me pasa la factura y un pañuelo. Me he pasado 3 semáforos en rojo por ti. Te hago un descuento por ser policía. Vale, final es aquí. Voy a probar a hacer el cambio aquí. Cambio la historia de ella y creo que conseguimos la S también. Así que es nice. Señorita, debes saber algo. Uno de los hombres que estaba observándome en la actuación me pone mano en el hombro. Me sonríe con los ojos entrecerrados. Es bastante complicado contratar a una extranjera sin papeles como tú. No vas a poder conseguir trabajo en Hong Kong. Yo creo que eres maravillosa y me encantaría contratarte siempre y cuando. Mientras me habla, mueve la mano hacia abajo, me recorre la espada y sigue bajando. Intento apartarme, pero me agarra la muñeca. Nunca me encontré en una situación así. Estoy horrorizado. Intento apartarle de mí con toda mi fuerza. Le araño la cara. Por fin me suelta. Siento su cara en mis manos. Zorra desgraciada. Te baja. ¡Qué vergüenza! Alguien sale del elevador y se pone delante de mí. Tacones rojos, pantalones de cuero, un lujoso abrigo de piel. De no ser por la voz, habría jurado que era un hombre. Si lo veo de espalda, por la espalda. ¿Cómo se atreve el gerente de Melody Hall a hacer algo así en público? ¿Qué te diría tu jefe si se enterara de esto? Está bien, veo que no es mi día de suerte. El gerente me mira con odio, se voltea y regresa al vestíbulo. El recién llegado se voltea hacia mí y me sonríe de oreja a oreja. Hola, preciosa. ¿Quieres un trago? ¡Oye, final ese, chicos! ¡Nice! ¡Final ese!
Cof, 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 cof. Respira, respira hondo. Me preguntas cuánto te quiero. ¿Se puede saber qué estás haciendo? Cantar. No sabía que cantaras. ¿Qué canción es? La luna representa mi corazón. ¿Cómo es que recuerda esa canción? Pensaba que había... ¿Qué dices? Nada, nada, todo el mundo en China conoce esa canción. ¿Cómo es que te ha dado por cantar? El leer la historia de Alicia, de repente, me ha venido a la cabeza un montón de canciones. Se me ha ocurrido que quizás fui cantante antes de morir. ¿Antes de morir? He escuchado historias de personas que se convierten en dioses al morir sin haber cumplido sus deseos. Seguro que por eso me sé estas canciones. No querría decir que se transforman en fantasmas. Aunque si ese fuera el caso, ¿no tendría mi poder algo que ver con cantar? ¿Qué quieres decir? Por ejemplo, si mi canto tiene poderes creativos, quizás que cante pueda traer la paz mundial. Cuánta imaginación. Llevamos vivos mucho tiempo, no tiene nada de raro si conoces alguna que otra canción. Se supone que los dioses lo sabemos todo. Si no fuera por tu pérdida de memoria, seguro que recordarías más. Bueno, tiene sentido. Supongo que nunca fui cantante, jo. No sabía que te hacía tanta ilusión. Mira, te he hecho un pastel. ¡Hala! Jejeje. No hay nada más poderoso que los dulces, cierto. Disfrútalo, no te olvides de trabajar después de comer. Nos vemos luego. Espera. Todavía no te he escuchado cantar. Antes de irte, cántame algo. Va a ser que no. Con la boca llena. Esto es para mi servicio. No puedes seguir que... No. No, no, no. Mi deber es supervisar tu trabajo y decirte que no es uno de mis derechos. ¿Y si te hago un té? Acabo de prepararme uno. ¿Te lavo los pies? Me los acabo de lavar yo mismo. ¿Te peino? ¿Qué quieres escuchar? Pídelo por esa boquita. Uy, qué miedo. Déjame pensar. Dulce como la miel, venga. Todas esas son canciones de Teresa Teng. ¿Por qué no eliges algo más cañero? Bueno, me gusta su música desde pequeñita. ¿Desde pequeñita? Quiero decir que desde siempre. Resulta que me sé una, escúchame. Tan dulce como la miel, tu sonrisa es tan dulce como la miel. Como las flores que florecen con la brisa primaveral. Tu sonrisa me es familiar. No sé dónde la he visto antes. O ya me acuerdo en mis sueños. ¿Qué te parece? Satisfecho. Una cosa, porque cuando hablamos solo se escucha un pi. El tono es siempre el mismo. Cuando cantamos solo se escucha el trapecio rítmico. ¿Y te has dado cuenta ahora? Bueno, somos dioses, no humanos. Tenemos nuestras propias cualidades. Deberíamos centrarnos en ellas. ¿Qué tal te va el trabajo? Oh, bastante bien. Mi única queja es que hay tantas cartas que me he pasado noches enteras trabajando. No tienes que ofenderte tanto. No estamos en la misma línea temporal que los humanos. No importa cuánto nos ocupemos de sus cartas. Lo más importante es ser un dios y disfrutar. Eso está bien, voy a disfrutar. Es genial ayudar a la gente. Estoy muy feliz. Bueno, si te hace feliz... Por cierto, ¿no se te olvida nada importante? ¿Coloco ahí nada importante? ¿No ibas a peinarme? ¡Ah! ¡Han llegado cartas nuevas! ¡Hora de trabajar! Lo sabía. Vale, cartas nuevas. Sabemos que el gato es una manchita. Es genial. Es genial, genial, genial. Yo iré buscando los finales estos raros y quiero ver si... Menú... ¿Extras? ¿Álbum? Sí, me vienen las fotos, vale. O sea, aquí podéis ver, tenemos las fotos. Entonces se las iré enseñando según lo vayamos consiguiendo. Eventos. ¿Qué es esto? Ah, esto es lo del principio. Veros así. Esta. Me encantan estas fotos, tengo que decirlo, ¿eh? Deben ser de cada uno. Porque esto es de Carlos. Esto es de Alicia. Esta es...
Yo lo siento, esta cuando la salida al final no he podido reírme más. La de los gatos. El sitio donde estamos nosotros. Esto, que es de Chan. Esto no sé. Y no, ¿qué es esto? Ah, vale, esto es el inicio, vale. Vamos a continuar, gente. A ver qué cartas tenemos ahora. Tenemos tres. De Jimmy. Ok. Se nos ha vuelto a petar el juego. Yupi. Tenemos expectación en el juego. ¡Woo! Dame un segundito. Y voy a petar el juego, me voy a reír. Se nos acaba de petar el juego. Vale. Dadme un segundo que lo arreglo ahora mismo. ¡Qué nice! ¡Todo! ¡Por Dios! ¡Ah! Cuando se nos peta el juego es patata. Es una petada. ¡Me acabo de duchar! Otra vez. ¡Uy! Esperad, gente. Que me hacéis una cosa muy rara y me he asustado. Vale, hasta aquí otra vez esto. ¡Oh! ¡Que no he guardado nada! Por favor, auto guardado. Sí, vale. Dios, ¿qué hice mal? Vale, bien. Antes de nada, me voy a permitir esto por si acaso volvemos a liar la parda. Quiero guardar. Porque literalmente me ha dado un susto muy grande. Vale, vamos a ir primero con Jimmy. Que creo que Jimmy es solito. ¡No! Es con... Vale, o sea, esta está con esta. Y esta. Vale, vamos a hacer la de Alicia primero, que está solita. Y luego vemos las de los otros. En Hong Kong hay una calle silenciosa. En una calle silenciosa hay un callejón silencioso. Al final del callejón hay una cafetería con el cartel de una obra de arte. El dueño de la cafetería es un hombre con una forma de vestir bastante peculiar, al menos para gusto de muchos. Recuerdo como si fuera ayer cuando lo conocí. Lleva un par de tacones rojos, unos pantalones ceñidos de cuero y un bolso abrigo de piel. Nos dice que se llama Mami. Nos dice que le llamamos Mami. Se identifica como un hombre, pero prefiere que se refiera a él como mujer. Todos tomamos nuestras decisiones y sabe mejor que nadie que ser diferente no debe llevarse. Llevarte a vivir una vida solitaria. Ya no fiega. Mami me salvó la vida. No solo me ayudó cuando un pervertido me estaba acosando. También me dio un trabajo en su cafetería. Todos los meses me paga $3,000 de Hong Kong. No es mucho, pero puedo vivir en la cafetería. Así que puedo ahorrar y mandar la mayor parte de mi salario a mi hermano México. Espero que con eso pueda pagarse la escuela. Mami también se encarga de otros inadaptados sociales como yo. Han, que no distingue entre quechua y jalapeños. Raja, que no puede evitar cantar cada vez que la da una copa. Jack, que siempre limpia las mesas dos veces. Todos tenemos un color diferente de piel y hablamos idiomas distintos, pero estamos aprendiendo mucho juntos. A veces hablamos en inglés, cantonés, mandarín y español a la vez. Es increíble cómo conseguimos entenderlo. Siempre nos lo pasamos genial. Compartimos la misma habitación con dos literas. Jack duerme con mamá mía. Alf y Raja duermen en la otra litera. Jack solo tiene 15 años. Tiene el pelo ondulado, rubio y los ojos de un color azul claro. Carlos solo tiene unos pocos años más que él. Cuando estábamos juntos en el orfanato, dormíamos en
una litera como esta. Me gusta quedarme mirando la cama de arriba antes de dormirme e imaginarme que es Carlos. Sin embargo, los días tranquilos no duran mucho. Hoy estamos Jack y yo solo en la cafetería. Él acaba de sacar la basura por la puerta de atrás. Poco después, escucho ruidos de pelea y un grito. Corro hacia la parte de atrás del edificio y veo un par de hombres fuertes y musculosos inmovilizando a Jack en el suelo. Le sangran los labios y parece inconsciente. Quiero correr escaleras arriba y buscar a Raja. Sé que está durmiendo. Antes de poder hacer nada, alguien me agarra por detrás. Mi cuero con un pañuelo húmedo que huele raro. Cuando despierto, es noche cerrada. Jack y yo estamos encerrados en lo que parece un pequeño almacén. Jack despierta casi a la vez que yo. Los dos miramos por la ventana, pero solo vemos la cegadora luz de neón del Melody House. Si no recuerdo mal, hay una casa de subastas justo frente del local. Mami solía decirme que ese sitio no es Trigolín. Cuadros famosos que desaparecen, mirelares obtenidos por contrabando, esperma congelado de famosos muertos, joder, antiguas momias de una edad indeterminada, osos panda, incluso chicos y chicas de raros exóticos. Siempre y cuando haya un comprador, se puede vender de todo. No podemos quedarnos aquí. Ya pasé por esto. Esta vez guardo la calma. Tengo que escapar de acá con Jack. Solo veo un guardia. Golpeo la puerta para traerlo. Le digo que Jack no respira. No se lo piensa mucho. Quizá crea que solo somos un par de críos. Abre la puerta y se agacha a su lado. Jack se hace el muerto. Cuando tengo la oportunidad, le quito la pistola de la cintura y la apunto con ella a la cabeza. Le cubrimos la boca, le damos los pies y las manos y le encerramos antes de descaquearnos escaleras abajo. No nos encontramos a nadie y llegamos hasta la recepción. Justo cuando estamos a punto de celebrar nuestra victoria, alguien grita a nuestra espalda. Me volteo y veo un hombre retornilado con una taza. Se trata los ojos y golpea la taza contra la mesa cuando no ve las caras. Se activa la alarma. Agarramos a ella y echamos a correr hacia el punto. ¡Sayonara! ¡Muchísimas gracias por ese costeíto! ¡Muchas gracias! Estoy aquí si quieres escuchar. Estoy haciendo podcast del juego, leyendo, poniendo voces. Es muy divertido, sobre todo cuando lo hablas. Agarro la mano de Jack y echamos a correr hacia el puerto lo más rápido que podemos. 4 o 5 hombres nos persiguen. Cerca del puerto hay muchos caminos y almacenes, lo que lo convierte en un laberinto. Jugamos al gato y al ratón con nuestros perseguidores hasta que nos encontramos con un escondite. Al suroeste del puerto hay un centro de reciclaje. El centro tiene un terreno vallado con montones de basura. Un par de trabajadores hacen horas extras en la grúa, levantan los contenedores y tiran toda la basura al suelo. Fuera del terreno hay varios contenedores más grandes, ya que ya estamos separados. Así que le hago una seña para que se acerque. El contenedor está vacío. Dejad de esconderos, os hemos visto. Estoy aquí, intento llamar su atención. Abre la tapa del contenedor. Salgo del contenedor, intento distraerles. Sin embargo, abre la tapa del contenedor y ven allá. No nos atan para evitar llamar la atención. En vez de eso, nos rodean y nos escoltan hasta la casa de subastas. Si no lo obedecemos, nos harán que nos arrepintamos. Caigo en una profunda desesperación. Jack debe estar aterrado. Le miro. Por un momento pienso que me equivoqué. Me parece verle sonreír. Cerca de la casa de subastas, a uno de los guardias le suena el celular. Todos nos distraemos, yo incluida. Un disparo nos devuelve a todos a la realidad. Un guardia cae al suelo. Una bala acaba de atravesarle la cabeza. Jack le disparó una sonrisa en la cara. Se las apañó para robarle la pistola a uno de los guardias. Se voltea y dispara a un segundo guardia en el pecho. No desperdicia ni una bala, es mágico. Pronto los 5 guardias están en el suelo. Jack me mira como si no hubiera pasado nada. Alicia, vámonos de aquí. Sigo sin creerme lo que acaba de pasar. Antes de poder decir nada, escucho disparar a lo lejos e impacta muy cerca. Ese es como mi pez de la conciencia. Un líquido rojo brilla desde un pequeño agujero en medio de su frente. Veo a lo lejos al pendejo de la recepción. Esta vez llevo una pistola en vez de una taza. Camina lentamente hacia nosotros. Levanto las manos y me arrodillo mientras lloro desconsoladamente. Padre celestial, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué nos castigas así, Alicia? Vale, pues sí que salvar a Alicia, como sea. Vamos allá. ¡Ostras! No hay naquina.
probamos la primera combinación. Sabemos que estáis aquí. Salid si queréis vivir. Nos apuntan con 5 pistolas. No tenemos más remedio que salir del contenedor y seguirles hasta la casa de subastas. ¿Qué va a ser de nosotros? Final malísimo. Vale, mal. Vamos por ello. El contenedor está vacío. Vale, eso es lo que tenía en mi música. Vamos a probar. Esto puede ser muy bueno. Solo el contenedor intentó distraerme. Sin embargo, abren el contenedor. ¡No hay nadie adentro! ¡Idiota! ¡Gira por la chica! Me atan y van a buscar a Jack. No lo encuentran. Al final deciden llevar... No me devuelven yo primero. De camino hay una sombra con el ojo. Miro hacia arriba. Están vaciando un enorme contenedor en el centro de reciclaje. Veo un chiquillo rodeado de entre la basura. Ningún huele se percata. No se dan cuenta de que la persona que están buscando está justo ante su nariz. Jack siempre me recordó a mi hermano. Solía cambiar mis turnos para que coincidieran con los suyos. Al contrario que Carlos, Jack no era muy hablador. Sin embargo, solía platicar bastante. Poco a poco nos fuimos haciendo más y más cercanos, aunque él no solía hablar mucho sobre sí mismo. Un día vi la horrible cicatriz en su espalda mientras se cambiaba. Debía tener una historia que no quería recordar. Un día le pregunté, ¿qué quería ser de mayor? Se lo pensó y me dijo, ¿policía o quizás médico? La mirada en su rostro era casi como si estuviese mirando el océano de flores. Estaba hipnotizado por su aroma. La cálida brisa del verano acariciaba su cabello rubio y brillante. La brillante luz del sol iluminaba sus ojos azules. Perdí un ángel. No lo decía por decir, tenía muchos libros. Cuando no estaba trabajando, se pasaba el día leyendo. Incluso cuando le tocaba trabajar, solía leer como si no había mucho trabajo. Se gastaba sus ahorros en libros. Aunque no creo que nadie pueda hacerse policía o médico solo leyendo. Jack, mi angelito, seguro que sí. Si se esfuerza, podría conseguir todo lo que se proponga. ¡Final ese! ¡Yay! Lo hemos hecho. No sé si es final A, pero bueno. Uy, tenemos más cartas. Pero antes vamos con... Caen Bakcha y Jimmy. Venga. Las 11 de la noche. Almacén 23. Puerto de Busan. El almacén está medio lleno. Hay un barril de asfalto en medio. Desentón en el lugar. Camino hacia allí para ver qué hay dentro. Como sospechaba, en su interior no encuentro cemento, sino una persona. A un hombre musculoso, apenas respira. Esta mañana he recibido algo. Una foto con un sobre, con una ubicación y una hora escritas por detrás. Este mismo barril aparecía en la foto. Es el mismo lugar al que estoy mirando ahora mismo. Escucho pasos cerca. De la puerta del almacén y el sonido de las armas preparadas para disparar. El almacén 23 pertenece a la banda Musum. No podía ser más obvio que esto era una trampa. Soy Johan. También sí estoy aquí. 20 minutos más tarde, un hombre musculoso y yo estamos atados en el suelo, espalda contra espalda. Los dos guardias encargados de vigilarnos están esperando el relevo, pero tienen tanto sueño que no pueden mantener los ojos abiertos. Después de todo, es bastante tarde. Cualquiera que estuviera tuviera que vigilarnos se quedaría dormido. En silencio, corto la cuerda con la cuchilla que tengo pegada a la manga. Entonces, alcanzo la Glock 43. Después de años ejerciendo como policía, me conozco todos estos almacenes como la palma de mi mano. Todos los almacenes del 15 al 25 son grandes. Suelen estar llenos de contenedores de mercancía. Si tuviera refuerzos fuera distrayéndolos, podría defenderme solo con 6 balas. No son los únicos que esperan su presa esta noche. Solo es parte de mi plan. El almacén tiene un reloj de pared de bastante mala calidad. Hace ruido cada vez que la manecilla se mueve. El reloj indica que son las 12 y 10. Hago una señal al hombre musculoso con la palma de mi mano y espero pacientemente.
Le doy la pistola. Se escuchan ruidos fuera del almacén, ruidos de personas y coches. En ese mismo momento, dan las 12 y 12. Dos personas se levantan. Los dos nos levantamos y corremos hacia la parte de atrás del almacén. Sin embargo, no esperaba que el hombre musculoso se tropezara y cayera al suelo. Debe tener las piernas dormidas al haber estado tanto tiempo. Los guardias se espabilan. Los disparos resuenan en el almacén. No tenían ninguna intención de dejarnos salir con vida del almacén. No tienen ninguna razón para contenerse. Acribillan al hombre musculoso entre mis ojos. Que os den por culo a todos, nuestros tornazos, hijos de puta. Idos al infierno. Me di la vuelta y alzo la pistola. En medio del caos, una bala me da en el muslo. De pronto, todas las balas parecen moverse a cámara lenta. Van tan despacio que puedo verlas rotar. Incluso percibo el rastro de vapor que dejan a su paso. Me di cuenta de que él ha despertado. Cuando abro los ojos, estoy en un motel de mala muerte. Llevo ropa limpia. En la mesilla de noche de la cama veo un sándwich a medio comer y un vaso de zumo de naranja. Abro el puño izquierdo. Tal como esperaba, veo una nota. El mensaje parece estar escrito por un creo. La ropa cuesta 50.000. Esto muera. Joder. ¡Ah! 50.000. He sobrevivido. Pero Johan ha conseguido lo que quería una vez más. Perdido una persona importante. Una vez más. Campbell. Madre mía, no me deja ver los términos. ¿Lo podré ver ahora? A ver, ahora sí puedo, ¿no? Vale. O sea, creo que todas me las va guardando. Aunque no las vea. Creo. Tío, no sería normal que me dejase ver la cara ahora. Había otra, creo, ahí. La ropa, la ropa. Esas son cosas importantes que tengo que tener en cuenta, vale. Vamos con Jimmy. Anda, si hay un gato en esta carta. Es la primera vez que veo algo así. Oh, creo que es un dibujo de Jimmy. Si el dibujo es muy obvio, puede aparecer en las cartas que recibimos. ¿Qué ha dibujado? Creo que se llama Señor Manchitas o algo así. Es un gato famoso en su mundo. Aparece en nuestro diccionario. No sabía que dibujaba. Impresionante. Aunque no es que se le dé muy bien. Hoy es domingo. Salgo de la cama mucho antes de lo normal. Quiero probar mi nuevo juego RV. Antes de que Roque se despierte. Hay muchos juegos disponibles, disparos, baile, incluso porno. Los aparatos RV son la leche hoy en día. Son buenos. Los buenos son muy caros. El mío me costó una pasta. Si no le hubiera dicho a papá que es con fines educativos, lo cual no es del todo mentira, no me lo hubiera comprado. Me pongo el aparato. Parece un casco y pesa bastante. Sin embargo, ostras, qué realista. Es como si hubiera entrado en un mundo virtual. Hola, entrando a Sao, socorro, huyen de aquí. Cambio de postura. Je, 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 je. ¡Qué guay! Intento todos los trucos que puedo, estoy agotado. Me quito el aparato y me doy cuenta de que Rocky está despierto. Lleva las gafas inteligentes que me compré hace tiempo y me mira fijamente. Abro los ojos como platos cuando me fijo en la lucecita que indica que está grabando. Rocky, ¿qué estás haciendo? Estaba gracioso, así que he querido guardar este momento para la posteridad. ¡Hijo de hostia puta! ¡Está grabando en directo! Espera, ¿qué? ¿En directo? Corro a mi ordenador y me meto en la página de directos y compruebo mi canal. ¡Mierda! ¡Se ha retransmitido todo! Lo han visto más de 5 millones de personas y está en lo más alto del ranking. Hay montones de comentarios. Todo el mundo me llama pervertido y guarro. Una persona incluso amenaza con revelar mi información privada. Estoy muy jodido. Jimmy. ¡Pobrecito, tío! ¡Pobrecito!
A ver, vale. Voy a probar esto. Me cambia la historia de él, así que nice. Vamos a ver qué cambia. Para evitar que se nos coman las piernas, el hombre musculoso y yo nos movemos sin que se den cuenta. Se escuchan ruidos afuera del almacén, ruidos de personas y coches. En ese mismo momento da las 12 y 12. Los dos nos levantamos y corremos hacia la parte de atrás del almacén. Los dos güeyes se espabilan, los disparos suenan en el almacén. Estoy a punto de esconderme tras un contenedor de mercancías cuando siento un dolor agudo en la pierna derecha. Mierda, me han dado. La sangre de la pierna cae por los zapatos y al suelo. Vuelvo a escuchar su voz. Parece burlarse de mí. Esa voz no podría serme más familiar. Idiota. Mi otro yo sale de detrás del contenedor. Esconderse no sirve de nada. Incluso sin estar armado. Esos dos no tienen ninguna posibilidad. Después de acabar con los guardias, mi otro yo se queda mirando al hombre musculoso. Esto es lo que más me preocupa. El hombre musculoso lleva a mí Glock 43, pero duda. ¿A qué estás esperando? Dispara. ¿No te lo he dejado claro? Grito enfadado en mi pequeña habitación a oscuras, pero nadie en el mundo real parece escucharme. Mi otro yo le agarra la cabeza con ambas manos. ¡Para! Le gira el cuello 360 grados, como los guardias. Cae al suelo. No puedo hacer nada más aparte de observar cada fibra de mi cuerpo sin desesperación, culpa y arrepentimiento, como hace 6 años. ¡Mal y mal! ¡Fuck! Vale. Vuelve a cambiar la historia de él. Vale. Para evitar que se nos tomen las piernas, el hombre musculoso y yo nos movemos sin que se den cuenta. Se escuchan ruidos fuera del almacén, ruidos de personas y coches. En ese momento dan las 12 y 12. Nos levantamos y corremos hacia la parte de atrás del almacén. Los guardias se espabilan. Los disparos resuenan en el almacén. Estoy a punto de esconderme tras un contenedor de mercancías cuando siento un dolor agudo en la pierna derecha. Mierda, me han dado. La sangre de mi pierna me cae a los zapatos y al suelo. Puedo escuchar su voz. Parece burlarse de mí. Esa voz no podría ser más familiar. Idiota. Mi otro yo sale de detrás del contenedor. Esconderse no sirve de nada. Ahora mismo la Clormor 43 y mi otro yo se convierte en una máquina de matar. Después de escribir abrazos a los guardias, mi otro yo se queda mirando al hombre musculoso. Eso es lo que más me preocupa. ¡Para! Por mucho que grite, mi otro yo no me escucha. Una bala de 9 milímetros atraviesa el corazón del hombre musculoso. Cae al suelo. No puedo hacer nada más que observar. Cada fibra de mi cuerpo se llena de desesperación, culpa y arrepentimiento. Como hace 6 años. ¡Seguimos cagándola! Vamos a ver qué he puesto el jejejeje guay en el otro, a ver. Parecen desesperados por mantenerse despiertos. Los guardias empiezan a ver porno en sus teléfonos móviles. Escuchan ruidos fuera del almacén. Pero es de personas y coches. En ese mismo momento, da las 12 y 12. Los dos nos levantamos y corremos hacia la parte de atrás del almacén. Sin embargo, no esperaba que el hombre musculoso se tropezase y cayera al suelo. Debe tener las piernas dormidas por haber sido tanto tiempo. El ruido del golpe alarma a los guardias. No tenían ninguna intención de dejarnos salir con vida del almacén y no tienen ninguna razón para contenerse. Disparos resuenan en el almacén. Acribilan al hombre musculoso ante mis ojos. Que os den por culo a todos, monstruos, cornudos, hijos de puta. Idos al infierno. Me doy la vuelta y alzo la pistola. En medio del caos, una bala me da en el muslo. De pronto, todas las balas aparecen moverse a cámara lenta. Van tan despacio que puedo verlas rotar e incluso percibo el rastro de vapor que dejan a su paso. Me di cuenta de que él se ha despertado. Cuando abro los ojos estoy en un motel de mala muerte, llevo la ropa limpia y bla bla bla. Vale. Eso lo olvido. Pero Choyo Hara consigo lo que quería, más o menos, ¿eh? He perdido otra persona importante una vez más. Este juego me marea, más bien...
que me... Más vale que he hecho que mi compañero lleve el arma. Estoy listo. Qué listo soy. Sin embargo, si el juego es un muermo, si eres tú el que dispara. Me quitó el casco y lo tiró al cajón. Rocky sigue roncando en la cama. Seguro que ayer estuvo hasta las tantas viendo el fútbol. Da igual. Salgo del cuarto y vámbulo por la calle. Me pongo las gafas inteligentes que compré hace tiempo. Y salgo del recinto del instituto para adentrarme en el mundo real al 3D. ¡Bien! ¡Nice! Vale, voy a cambiar esta. Porque aquí seguramente que si cambiamos la postura no nos duelen las patitas. Y los que están viendo porno no se dan cuenta. Parecen desesperados por mantenerse despiertos, los cuales parecen empiezan a ver porno en sus teléfonos móviles. Para evitar que se nos duerman las piernas, el músculo y yo nos movemos sin que se den cuenta. Se escuchan ruidos fuera del almacén y se personas y coches en ese momento. Dando la luz y 12, los dos nos levantamos y corremos hacia la parte de atrás del... Pero los guardias se dan cuenta de que no estamos. Para cuando los guardias se dan cuenta de que no estamos, logramos una cobertura tras los contenedores. Solo hay que esperar un poquito más. El guardia armado camina hacia la parte de atrás del almacén. El otro le sigue. Necesitamos tiempo. No puedo dejar que se acerquen. Miro las sombras en el suelo. Tengo la pistola preparada para disparar. Presiono el gatillo y le doy al primer guardia en la mano derecha. Al ver a su compañero herido, el segundo guardia se detiene, aferrado. Entonces la puerta metálica se abre lentamente. Aquí están, justo a tiempo. ¡Ole! ¡Final ese! ¡Yay! Tengo cartas. ¿Había hecho las de todos? Pregunto. Sí. Vale. ¡Más cartas! ¡Tenemos 4 cartas! Vale, tenemos a Li Wen. Dios, ¿qué debería hacer? Carlos. ¡Buchanin! ¡Nado jom doajoyo! Chang Yeomin. ¡Jenja! ¿Otoke iroel suga? Y Kim Baekja. Vale. Vamos a hacer primero, porque me da a mí que Li Wen va a estar relacionada con Carlos. Los simulacros de exámenes están a la vuelta de la esquina y todo el mundo anda muy liado preparándose. Sin embargo, el señor Wen no ha mencionado nada sobre cancelar la clase. Además, sigo siendo la ayudante, así que tengo que ir. La clase está vacía, ni siquiera está el señor Wen. Me siento un poco decepcionada. Justo cuando me pregunto si debería irme a estudiar, siéntate. Empieza la clase. El señor Wen pasa a mi lado, se quita la chaqueta y la deja en el respaldo de la silla cercana. ¿Por qué no ha venido nadie más? Los simulacros de exámenes empiezan mañana. Todo el mundo está como loco estudiando. Me siento en la silla. El señor Wen parece de mal humor. ¿Va a cancelar la clase? Supongo que debería recoger mis cosas e irme a estudiar. ¿Qué te gustaría dibujar hoy? Me pregunta como si nada. ¿De qué me gustaría dibujar? Me sorprende escuchar esa pregunta de su boca. ¿Algo más difícil? Tengo la esperanza de parecer más motivada de lo que soy. Entonces dibújame a mí. Pero tendría que estar posando mucho tiempo. No puedo pedirle eso. Sinceramente, no tengo ninguna gana de dibujarle. La voy a liar y mi dibujo no es lo único que va a hacer pedazos. No le des vueltas. El señor Wen prepara el caballete y me dice: yo también voy a dibujar. Te voy a dibujar a ti. Tras asegurarme de que... le he escuchado bien, me levanto de golpe desde la silla. Espere. Deje que me cambie primero. Salgo disparada del aula. Estoy sudorosa y vuelo un poco mal por haber estado jugando al tenis. Además, llevo puesta la chaqueta de deporte que me queda enorme y... porque me confundí de talla. Me daría mucha vergüenza que me dibujara así. Por otro lado, cuanto más lo pienso, más tengo la sensación de que es una especie de trampa. Estoy segura de que voy a liarla pardísima. Con su mal humor, no creo que me libre. En fin, me siento como un preso esperando a la hora de su ejecución. Abro la taquilla y cojo el vestido que me regaló Jin cuando se fue de rebajas. Compró 2 y me regaló 1. Pero no me lo había puesto nunca. Mi uniforme sigue tendido en casa desde ayer. Así que esto es lo único que tengo. Me pongo el vestido. Me queda bien, la talla es la correcta. Siento un extraño picor al ponérmelo.
pero creo que es por no haberlo lavado todavía. El señor Wen no muestra ninguna reacción al haberme comido un maderito. Comenzamos a dibujar. Hacer retratos es muy difícil. El picor en la espalda no deja que me concentre. Para cuando suena el timbre apenas he dibujado nada. El señor guarda el boceto. No me pide que le enseñe el mío. Está a punto de marcharse del aula, pero se detiene en la puerta. Me mira y abre la boca. Parece que va a decir algo, pero no. Se acaba yendo con una expresión de decepción dibujada en el rostro. ¿Qué narices le pasa? ¿Y ahora qué le he hecho? Giwen. ¿No tenía nada rojo? ¿Esto? ¡Ah! Sí, el picor en la espalda no es lo que me concentra. Vale, vamos con carros. Llevo ayer a la casa de subastas. Sigue ardiendo y es inconsciente. La llevo hasta el dueño del lugar. Le ha quitado un cordiflón de media edad que tiene la boca llena de dientes de oro. Normalmente cuando la banda me pide que te ocupes de alguien, quiere decir que le lleve a la casa de subastas. En otras palabras, me encargo del trabajo preliminar. La mayoría de las chicas de las que me ocupé las vendieron a gente de extranjero. Según los rumores, la casa lleva subastas legales y ilegales. Este edificio esconde muchos tipos de objetos y eso incluye también a personas. Justo cuando estoy a punto de irme, me puede la curiosidad y pregunto al pendejo de la recepción. Güey, ¿dónde acaban las chavas? El pendejo deja la taza que tiene en las manos y abre la mesa. La gente que trae la banda del dragón de negro. Pues la mayoría acaba en el sureste asiático. ¿Por qué ahí? ¿Acaba como criada o algo así? ¿Tú eres tonto? ¿Criada? Tu banda siempre nos dice que las chicas se convierten en espalos humanos. ¿Qué es eso? ¿Lo de espalos humanos? Bueno, luego lo miro. Has estado en uno de los discos horribles. De los horrores. No tienen ni lengua, ni ojo, ni brazo, ni pierna. De ellas solo quedan un rostro y están encerradas en una jaula. Casi vomito. Es la primera vez que escucho eso de los palos humanos. No puedo imaginar a la perfección lo que es. Preferiría morir antes que vivir así. Como católico que soy, siempre me enseñaron a hacer cosas buenas para poder absorber mis pecados e ir al cielo. Después de unirme a la banda hice muchas cosas malas. Sin embargo, no puedo estar involucrado en algo tan retorcido. No, no puedo dejar que Ye sufra esa barbaridad. Mierda, ojalá no lo hubiera traído aquí. Esa gente la va a dejar que... no va a dejar que se marche. Tengo que liberarle y tratar de explicárselo al señor Juan. Acabo de recordar algo. El señor Juan quiere que le diga algo a la chava. Uf, señor. Está en una cuarta planta, mueve el culo. El nombre de la recepción se pone en el periódico de hoy y no vuelve a mirarme. Mientras subo la escalera, me parece escuchar y oro. ¿Son las chicas a las que venden? De repente se me viene un horrible pensamiento. ¿Podría ser que Lidia corría la misma suerte que estas pobres chicas? No tengo razones de verdad para pensarlo, pero no me lo pienso sacar de la cabeza. Y está encerrada en una habitación del cuarto piso, el guardia no está. La pobre está ardiendo. La despierto y le pongo mi ropa. Le digo que tenga cuidado mientras nos escapamos del edificio. Pobre chica. Con esta piedra seguro que acaba muriendo si no la ayudo. Pensaba que estaba lista para marchar cuando de repente me abraza. ¿Me olvidé de algo? Es verdad. Me quito el sombrero y le cubro la cabeza con él. El señor Juan me rapó. Es una pena que le haya hecho esto. Estaba muriendo con el pelo largo. Y él se levanta como puede y sale de la habitación. Que ahora queda la peor parte. La casa de subasta es bastante grande. Además de que le va a costar encontrar una salida. Si finalmente consigue salir, es probable que lo guarde en la trampa. Debo conseguirle más tiempo para escapar. Entro en la habitación. No encuentro nada que ponerle. Solo una peluca. Nunca había visto una, me hace gracia. No encuentro nada de ropa. No puedo irme desnudo de aquí. Tomo el vestido. Tiene la espalda desgastada. Me siento de espalda a la puerta. Me dejo el pelo suelto. Me siento en el suelo en calzón. Intento guardar la calma. No tengo otra opción. Intenté ponerme el vestido, pero lo rompí. ¿Por qué lo intenté siquiera? Sería que no iba a caer.
que no me iba a caer. Tendría que haberlo mantenido intacto como recuerdo. Si es que soy idiota. Escuché pasos acercándose. Tragué saliva. A través de la ventana de la habitación veo la presencia del sombrero del guardia. Le escucho gritar. Entonces escucho las alarmas. Lleno consigue escapar del edificio y la traen de vuelta. A mí me sacan a la calle y me veo desnudo. Mierda. No puedo hacer nada y le envié a ella directo al infierno. Señor, por favor, ayúdame, Carlos. Vale. Pues a ver qué hacemos aquí. Quiero ver lo de los palos humanos, ¿qué es? Forma de tortura muy grave de la antigua China que supuestamente la esposa del emperador utilizaba con las concubinas. Después de la muerte del emperador. Ah, vale. Ya sé lo que es. Vale. Ah, coño, que no lo he hecho, soy imbécil. Perdonadme. Que le he dado donde no es. A ver. Cambien al más historias, a ver. Tengo frío en la espalda. ¡Miradle qué guapo el niño! ¡Ay, Carlos! Mira el vestido y me acabo de poner y veo que tiene la espalda rasgada. No tengo otra opción. Se rompió cuando metí las patas, las piernas. Sigue siendo mejor que ir por ahí desnudo. Me siento de espalda a la puerta. Obviamente, no puedo dejar que vean mi cara. Se entrarán de la jugada. Escucho unos pasos cada vez más de cerca a la puerta. Trago saliva. Escuché el ruido del pomo de la puerta. Alguien entra a la habitación. Agacho la cabeza intentando ocultar mi identidad con todo lo posible. Una mano áspera me apagaría de la espalda. Intento contenerme, pero me está haciendo cosquillas. ¡Ja! La mano se detiene. ¡No mames! Me levanto y trato de huir. Sin embargo, el guardia está entrenado profesionalmente. Me placa desde atrás y me doy un buen golpe en el tobillo derecho. No me lo rompo, pero me imagino que no podría andar bien durante una buena temporada. Lleno consigue escapar del edificio, atrás de vuelta. Nos encierran en la habitación y nos matan juntos. Lucky Zhao está frente a nosotros y se saca un cigarrillo del bolsillo. Mi nuevo problema. Jefe, no va a ser un problema en absoluto. El pendejo de la recepción está al lado de Zhao. Tiene un mechero y lo enciende el cigarro jefe. Si alguien de la banda del dragón negro se pasa por aquí, le diremos que nunca llegaron. ¿No es perfecto? Me quedo pensando. Es excesivo cambiarme de ropa solo por un boceto. Me quedo con la chaqueta súper enorme. La luz del atardecer nos ilumina. Es agradable. No hace demasiado calor. La brisa mece las hojas. La hoja del señor Wen y su cabello. Estoy tan concentrado que sin darme cuenta me quedo mirándole. El señor Wen alza la vista. Nuestras miradas se encuentran. Cuando por fin vuelvo a la tierra, agacho la cabeza con el corazón acelerado. Suena el timbre. Le entrego el boceto a regañadientes. Si quiere romperlo, adelante. Ya he perdido la cuenta de cuántos bocetos ha hecho pedazos. Además, esto se me da fatal. El señor Wen me da el boceto, pero no el mío, el suyo. ¿Esta soy yo? Me quedo sin palabras para describirlo. Solo me sale decir que es precioso. Nunca me habría imaginado que una persona tan fría y tan distante pudiera crear algo tan enternecedor y tan íntimo. De pronto se me ocurre algo. Hago el dibujo y apunto a la parte de forma totalmente aleatoria. ¡Esto está mal! El señor Wen mira el boceto asombrado. Antes de poder mirarlo bien, retiro el boceto de su vista. No pienso tolerar este tipo de cosas en mi clase. Imito su tono de voz, retrocedo un par de pasos, rompo su boceto y lo tiro a la basura. Es un momento histórico. Venganza completada. Salgo corriendo de la clase. Con todos los bocetos que él ha roto, me siento bien por lo que acabo de hacer. ¡Pero chica, no hagas eso! ¡No hagas eso por tu vida! O sea, a mí me hacen un dibujo y juro por mi alma que es que lo guardo para siempre. Se hace más complicado, ¿eh?
3 días no me cambia, es guay. El vestido me queda muy prieto. Miro hacia abajo para ver cómo me queda. Todavía puedo sentir el calor del cuerpo de Ye y su ropa. Sin contar la ropa de mi hermana, no me he puesto ropa de mujer, me pongo rojo. Me siento de cara a la puerta y agacho la cabeza. Escucho los pasos acercándose, trago saliva. A través del pavimento de la habitación veo las presiones sombras del guardia. Le escucho gritar. Entonces escucho la alarma. ¿Cómo lo supo? ¿Fue porque estoy plano? Lleno consigue escapar del edificio y la traen de vuelta. Y a mí me echan a la calle con mi vestido todavía puesto. Mierda. No pude hacer nada y evité y envié a Jay al infierno. Siempre por ayudarme. Nada. ¡Mal! Vale, otro cambio. Mientras el frío de ella se mantenga, yo soy feliz. El vestido me queda muy prieto. Vale, esto es lo mismo de antes. Escucho unos pasos cerca de, cada vez más cerca de la puerta. Sin embargo, nadie entra en la habitación. Unos minutos después veo, desde la ventana, allí salir del edificio. Gira a la derecha y pronto desaparece de mi vista. Si sigue en esa dirección, un par de kilómetros entrará en el territorio de la banda Sangre. Me siento aliviado. Que Dios te bendiga, Ye. Ahora que Ye huyó, me toca pensar en cómo huir yo. El orfanato era el chavo más rápido. Solíamos ir al monte a cazar conejos. Me encanta que una de las flores sea conejos. Salgo disparado de la habitación y corro hacia la escalera. El guardia me ve, pero antes de poder gritar nada, yo ya bajé un piso. En tres actos casi consigo llegar al primero. Corro por delante del recepcionista tan rápido que el periódico que está leyendo se le vuela a mí. Para cuando se da cuenta de lo que acaba de ocurrir, yo ya estoy muy lejos de la casa de subastas. ¿Qué debería decirle al señor Juan? Deambulo por las calles y me doy cuenta de que la gente me mira raro. Se me había olvidado que llevo el vestido de Ye. Virgencita, qué vergüenza. Agacho la cabeza y voy a una calle menos transitada para que me vea el menor número posible de gente. Acabo en una extraña callejuela en la que no había estado nunca. Al fondo veo una pequeña cafetería. El cartel parece una hoja de arce y en él pone Casa Arce. Me quedo de piedra. Recuerdo que Alicia mencionó ese lugar en sus primeras cartas. Sí, solía trabajar aquí. Como nunca me había mencionado la dirección, no había podido encontrarlo. Pero está aquí, justo frente a mí. Estoy a punto de encontrar a mi hermana Alicia. Me dispongo a entrar en la cafetería con toda la ilusión del mundo. Pero alguien me agarra desde atrás. Un policía. ¡Ay, no! ¡Fail! ¡Lo teníamos casi! A ver, ¿está todo hecho? No, me faltan dos aquí. Vale. Me faltan los polis. Pero vamos a por los polis, ¿no? Tiene una pistola y 11 y 5. Y 12 y 5. Vamos a ver. Son las 12 y 5 de la noche. Almacén 23. Puerto de Busan. Me di cuenta de que estoy acorralado. La gente que acaba de venir no son el teniente Kim Jong-ho y los hombres de la unidad 3. Teniente Khan, ¿cuánto tiempo? Es mi viejo rival, Choi Johan, el líder del grupo Gangmun, dentro de la banda Bus. Los cargos de drogas de esta zona los llevamos la unidad 1 y 4. La banda Musun se lucra del tráfico de drogas, así que Choi y yo nos hemos visto mucho las caras. Bastante. Tu hijo me... En cambio, lo vi hace poco. Tenía buena cara. Oh, por cierto, he oído que últimamente estás de mal humor. ¿Quieres que te consiga algún antidepresivo? No es necesario, pero tienes razón. No me he ido muy bien últimamente, por eso... Me he comprado unos jueguecitos para animarme. Quiero que tú te diviertas conmigo, Teniente Khan. Deja el silencio. De pronto en el almacén se escucha un ruido metálico. Los contenedores se llenan de agujeros de balas. Y algunos de ellos salen. Una F-134. Impresionante, Choi. Era mi hijo, mi querido hijo. Y le volaste la puta cabeza. Hoy voy a ser yo el que te haga pedazos.
Me agacho y me cubro la cabeza con las manos. Me he quedado sin munición. La cosa no puede ir peor. Veo una pistola de juguete en el suelo. ¿De dónde coño ha salido? ¿Una pistola de juguete contra una M134? No puedo evitar reírme por pensar algo tan ridículo. Parece que a alguien... Que a alguien más se le ha ocurrido la misma idea. El hombre musculoso coge la pistola y sale de detrás de los contenedores. No puedo detenerlo. Todo ocurre demasiado rápido. Una pistola de juguete no tiene nada que hacer contra una M134. Acaba acribillado a balazos. El suelo a mis pies se tiñe rojo con su sangre. ¡No! ¿Cómo ha podido acabar así? ¡Come back ya! ¡Vale! ¡Estás en el masturbio! ¡Siguiente! Son las 10 de la noche. En la estación ya está casi vacía. Corro al sótano, abro la puerta de la armería y grito: ¡Por favor, necesito una pistola! Llevo trabajando aquí desde hace unos días, pero todavía no tengo un arma. Por lo que me han dicho, la oficina es bastante burocrática e ineficiente. Supongo que no me han mentido. La persona a cargo se da la vuelta lentamente hacia mí. Parece que no se ha afeitado en mucho tiempo. Todo su vello facial está mojado con lágrimas y mocos. Me fijo en la televisión detrás de él. Está viendo un dramón. Le pido lo más alto que puedo una pistola, intentando que se me escuche por encima de la televisión. Aunque parece muy metido en la película, el anciano parece no haber olvidado su deber. Explica las normas conteniendo las lágrimas. Para conseguir un arma 2, rellena este impreso verde B2 y que te lo firme el teniente de tu unidad. Podrás obtener tu arma, tus armas de inmediato. Para conseguir más de 2 armas, rellena el este impreso rosa C15 y que te lo firme el capitán de la comisaría. Podrás obtener tus armas en 5 horas. Me hago con el impreso. Rompo el impreso rosa C15. ¿Está de broma, señor? 5 horas. Es una cuestión de vida o muerte. Solo necesito una pistolita de nada. Golpeó la mesa de la recepción frustrado. No hagas eso. El señor saca dos pañuelos de la casa. Se suena los mocos y se limpia las lágrimas. Se da la vuelta y vuelve a prestarle atención a la tele, con la caja de pañuelos en la mano. A la protagonista acaba de diagnosticar una enfermedad terminal. El protagonista rompe a llorar. Cojo los trozos de papel y los tiro a la papelera antes de marcharme de allí. Suspiro. Vale. No creo que pase nada por no llevar pistola, ¿no? Salgo a toda pastilla, me monto en un taxi y me dirijo al puerto. Buda me va a proteger. Changyeol Min. Vale, uno lo va a escuchar y el otro está a punto de escucharlo. Veamos, empecemos. Hostia, a ver cómo era esto. Me voy a descojonar como esto furule. Siento que la sangre se me sube a la cabeza. Cojo la pistola. Vuelvo a la armería y golpeo la mesa con ella. ¡Pum! Me pongo de rodillas. Señor, quiero decirle algo. Ser policía es mi sueño desde que soy un crío. Siempre creí que cuando por fin lo lograra, podría defender la justicia y ayudar a quien lo necesitase. El teniente Khan tiene mal genio. Le encanta fumar. Es malo conmigo. Siempre me manda a hacer papeleo y adora la comida basura. Como agente de la ley tengo que defender la justicia y no puedo dejar que corra ningún peligro. Señor, si no me deja una pistola será demasiado tarde. El señor me mira de nuevo. Aunque yo estoy llorando, no es nada comparado a los lagrimones que se le escapan a él. Silencio. Me levanto y me quito el polvo de los pantalones. Bueno, lo he intentado. Espera. Se limpia la cara y se pone la chaqueta. No puedo romper las reglas y darte un arma. Voy a ir contigo.
Oh, por cierto, lleva esto. Me da una pistola de juguete. ¿Una pistola de juguete? ¿Estás de coña? Sin embargo, el señor parece muy en serio, así que me la guardo. Somos un novato con una pistola de juguete y un tipo que se encarga de la armería. No le tengo mucha fe a esta misión de rescate. El sonido de la M134 cesa de pronto. Entonces escucho algo metálico caer al suelo. Escucho también gritos que vienen de fuera. Echo un vistazo y veo a Johan en el suelo, inconsciente. Mis subordinados están histéricos. No sé qué acaba de pasar, pero es mi oportunidad. Arremeto contra la multitud y me hago con una pistola. Aún así, ellos siguen siendo más. Entonces, vi una sombra detrás de esos cabronazos. Al principio, pienso que es solo mi imaginación. Pero esos cabrones empiezan a caer uno a uno. Una figura irritantemente familiar se sube uno de los contenedores. Tiene la mano derecha sobre la cintura y la mano izquierda agita una especie de trapo blanco. Se pone a gritar: ¡Escuchad, hijos de puta! Hoy es el día en el que por fin sirva para la justicia. Voy a arrestaros a todos y a llevaros a la comisaría. Ahora no hay duda. Él es la única persona que puede decir eso en serio. ¿Quién iba a decir que ese crío tiene algo de talento? Le dice a él media hora más tarde, solo estamos de cielos buenos. Le deshago de otra pistola. Uno de esos cabrones está en el suelo cerca de mí. Veo un paquete de cigarros barato. No es el momento para ser tiquismiquis, así que me enciendo uno. Me calmo un poco. Menuda noche, necesito una birra antes de irme a dormir. Me siento encima de un cuerpo siquiera. No quiero volver a levantarme nunca. Entonces mira a Chong Yun-bin. Ha estado media hora como un terremoto haciendo estos movimientos de karate, pero no parece cansado. Estos jóvenes. Has actuado sin autorización, lo sabes, ¿no? Sí, señor. No me lo he hecho para defender la justicia. ¿Será idiota? Mira esa sonrisa de bobo. Y esa voz es tan aguda que me taladra el cerebro. Uah, ¿qué más da? ¡Lo hemos hecho! ¡Final ese, gente! O sea, literalmente hemos hecho solo final ese. Me parece genial. Cuando nos salen bien los finales, es la leche. Vale, está todo hecho. Vamos a continuar. Siguiente, 4 cartas. Liwen. Dios, ¿qué hice mal? Alicia. El Park Sang-gun, que es el niño. 부처님, 도대체 제가 뭘 어떻게 해야 되죠? Y Chang Yeon-min. Yo soy un casi igual a todo esto. Muy parecidos. Vamos con la señorita. Vamos con Li Wei. Que no sé con quién lo tendrá ella, pero vamos allá. El simulacro de exámenes es en unas horas. No he parado de dar vueltas en la cama durante toda la noche. Cada vez que cierro los ojos veo el boceto que me ha hecho el señor Wen. Era precioso. Que quizá debería ir antes al instituto y encontrarlo en la papelera. Salgo de la cama y cojo uno de los batidos de chocolate que le gané a Rocky. Hoy la luna está especialmente redonda. Me apoyo en la barandilla del balcón y observo la luna mientras me tomo el batido. La casa del señor Wen está justo a mi derecha. Tiene las luces encendidas. Desde que sé que vive al lado, suelo pasearme por el balcón para echar un vistazo. Sin embargo, no le he visto ni una sola vez. Siempre tiene las cortinas cerradas. Lo único que puedo ver es si tiene la luz encendida o no. Es casi la 1 de la mañana. Sigue con las luces encendidas. Pensaba que no era una persona de acostarse tarde. Aunque es verdad que siempre que me voy a dormir, él tiene las luces encendidas. ¿Qué están haciendo a estas horas? ¿No será por lo que ha pasado antes? Oh, solo ha sido una broma. Supongo que mañana debería disculparme. De pronto escucho un ruido sordo. Entonces me di cuenta de que la cortina se mueve y vi una mano en el suelo. Es la mano del señor Wen. ¿Un asesinato? ¡Calla, calla! ¿Qué estás pensando, Li Wen? Mientras llamo a su puerta, pido una ambulancia. No me abre. Tampoco me atiende nadie en el despacho del conserje. La gente puede desmayarse por muchas razones, pero los 5 primeros minutos son siempre vitales. Puede que para cuando llegue la ambulancia sea demasiado tarde.
cojo una cuerda y me ato un extremo a la cintura. El otro lo ato a la barandilla. Ay, con el tornillo. Me subo a la barandilla temblando. El balcón del señor Wen está a 1.5 metros de distancia. Mi récord es está en unos 72 metros, si no recuerdo mal. No debería haber problema. 1, 2, 3, salto. Debería haber asegurado bien la cuerda. Mierda. Estoy muy cerca de alcanzar la tubería al otro lado. Estoy colgando entre el tercer y cuarto piso. La cuerda me aprieta la cintura. Por suerte, es lo suficientemente fuerte como para aguantarme. Podré lograrlo. Me agarro con todas mis fuerzas a la cuerda y con cuidado desato el nudo y salto al balcón del tercer piso. No hay nadie en casa. Los paramédicos tardan 20 minutos en sacarme de ahí. Para entonces ya es demasiado tarde para el señor Wen. Veo cómo se lo llevan en la ambulancia. Parece que solo estaba dormido. De pronto siento un déjà vu del día que perdí a mi padre. ¡No! ¡No! Li Wen. Vale. Y Li Wen la tenemos a carta compartida con... Vaya, con Alicia. Si alguien me preguntara ahorita mismo qué es lo que más deseo, diría la libertad. Si me preguntara qué es lo segundo que más deseo, diría que morir. Hace 2 meses, un anciano bajito y blancucho me compró en una casa de subasta de tráfico de personas y me llevó a su mansión. Al principio creí que era como el resto de los compradores y que solo quería un entendimiento exótico. Pronto descubrí que él era mucho más peor. Se llama Money Gis. Es un famoso millonario de Hong Kong. De cara al público, es el dueño de una fábrica de químicos que se hace rico con la investigación y desarrollo químico. En realidad, hace pruebas con humanos. Las pruebas no se limitan a medicamentos normales. También hay medicamentos desarrollados únicamente para bandas. Algunos incluso del extranjero. No lo que se gasta comprando humanos lo recupera rápidamente con lo que hace. Todos los sujetos de experimentos son personas que compran la casa de subastas. Ninguno de nosotros tenía papeles. Por eso nadie se pregunta dónde estamos. Es como si hubiéramos desaparecido la faz de la tierra. Tanto hombres como mujeres. A veces las mujeres tenemos un poco más de suerte comparada con los hombres. Si las mujeres aceptan convertirse en sus concubinas, suelen tener que someterse a las pruebas. Rose fue concubina. Ahora está muerta. Creo que murió de sobredosis. Después de morir, se llevaron su cuerpo como hacen siempre. Desapareció sin dejar rastro. Prefiero morir envenenada que acabar como Rose. Los que tomamos esta decisión estamos encerrados en un calabozo. Tenemos las manos y los pies atados a las camas en una posición muy incómoda. Cada uno estamos en una habitación diferente. Sin embargo, los conductos de aire están todos conectados. El aire huele a carne podrida y a muerte. ¡Muy buenas! Pues bien, la verdad, hemos descubierto un final un poco salseante en el juego y yo estoy como... No sabía que existían los finales Z. Los finales Z llevan a condominio pornoso, solo diré eso. Luego enseño todas las fotos que hemos conseguido de momento, otra vez. Bueno. Cada poco tiempo escucho gritos desagradables. ¿Y usted cómo está, por cierto? Yo aquí no pregunto. Llevo con fiebre varios días. Les escuché decir que el medicamento que me dieron estaba defectuoso. Si no me baja la fiebre, pronto moriré. Para asegurarme de que les sigo siendo provechosa, me asignaron a un nuevo médico que me examina todos los días. Parece un estudioso. Quizás sea un buen hombre. Intento hablar con él, pero no me responde nunca. Así pues, hablo con la... para mí misma. Después de preparar el goteo intravenoso, el doctor cuelga la botella de medicina en un poste improvisado hecho con una tubería oxidada. De pronto, es una celular. Sale al pasillo dejando la puerta entreabierta. Joder con los japojuegos, o debería decir X solo. Es que lo peor ha sido, uno, la cosa es que tiene un juego de estos de esos que son de realidad virtual y era un juego porno. Y entonces le pillan y pues le graban haciendo pues cosas pornosas. Eso es el primero. Y el segundo es que el jefe, así como, que te pongo así un poco a lo... que te llamo la atención. Pues vengo usted para acá que le voy a llevar a un bar. Y yo me... la imagen es... bendita sea.
repente sea la imagen. Ha sido buenísima. Yo lo he disfrutado, hay que decirlo. El kit de medicina está cerca de mi almohada. Contiene dos botellas. Una con pastillas para dormir. Otra con veneno. El doctor sigue atendiendo la llamada. Por fin llegó el día. Si pudiera coger la botella, podría llevar a cabo el plan que tengo en la cabeza desde hace tiempo. La cuerda está floja. Agarro la tubería con fuerza. Consigo librarme la mano izquierda y alcanzo el kit. Agarro la botella más cerca a mi mano izquierda, las pastillas para dormir. La abro con la mano izquierda y me meto todas las pastillas en la boca. ¡Ah! Duele. Entonces agarro la tubería y me golpeo la cabeza con ella. Por fin voy a acabar con este infierno. Carlos, lo siento. Tu Alicia no puede más. Adiós para siempre, hermanito. No sé cuánto tiempo pase. Me despierto sorprendida. Tengo una máscara de oxígeno en la cara y veo intravenosa en los brazos. Algunos guardias y doctores me resultan familiares, que me resultan familiares están junto a mi cama. Me siento de manos y piernas. El aire sigue oliendo a podrido. Cierro los ojos desesperada. ¿Qué hice mal, Padre Celestial? Alicia. Pues que hiciste mal intentar suicidarte. Vale. Voy a hacer esto y, te voy a enseñar la imagen, ¿vale? Para que lo votes también. O sea, es que, madre mía, las imágenes que estamos consiguiendo. Álbum. Esto para aquí, esto para aquí. La primera es ver a Carlos con vestido. O sea, ver a Carlos con vestido ya es fantasía. Vale. Y luego la otra foto es esta, que es como... por favor, el yaoi ya lo están poniendo aquí. Por favor y gracias. Gracias y por favor. ¿Y más fotos? Creo que no tenemos. No. Así que es el diccionario. Tenemos algunas palabras. Me encanta la de masaje. Pues yo diciendo, va, masaje, ¿para qué la voy a mirar, no? Y resulta que... es un trabajo, es el masaje homosexual. O sea que es una fantasía. Vamos a hacer a Alicia y esto. Se llevan las manos a la cabeza, ¿no? Con esto. Yo es que he sido como madre del amor hermoso. Venga. Hostia. Vamos allá. Cambiamos dos historias. Alcanzo el kit, pero la cuerda me impide extender la mano izquierda. Siempre que me queda sola voy aflojando la cuerda como a poco. Debería haberse dado cuenta y esta vez apretaron la cuerda con más fuerza. Mierda, no esperaba que esta situación se presentara tan pronto y no estoy preparada. Fracaso. El doctor regresa de atender la llamada. Sigo tumbada en la cama con los ojos cerrados, murmurando para mí misma. Justo como me dejó. Me pone la mano en la frente, cierra el kit y se marcha. Pero los ojos cuando escucho cerrar la puerta. Lloro. El viento sopla muy fuerte. Me agarro la tubería y subo al balcón del señor Wayne. Mi profesor yace en el suelo en su salón. Casi no siente su pulso y apenas respira. Repaso mentalmente a toda velocidad todo lo que sé sobre la reanimación cardiopulmonar. Pongo ambas manos sobre su pecho y hago fuerza. 1, 2, 3. Uso toda la fuerza que puedo. Espero poder salvar la vida. Después de 30 compresiones, el señor Wayne no muestra rasgos de mejora y sigue sin respirar. Se levanta la barbilla y le hago un boca a boca. Repito esto varias veces. El señor Wayne tiene la frente cubierta de sudor. El pelo húmedo se le pega a la cara. ¿Por qué no te despiertas? El tiempo corre. Han pasado más de 5 minutos. No me detengo. La esperanza es lo último que se pierde. No sé cuándo parar. Las lágrimas se me mezclan con el sudor y caen sobre la camisa del señor Wayne. Una mano áspera me agarra la muñeca. El señor Wayne abre los ojos lentamente. No sé por qué, pero rompo a llorar. Seguro que estoy horrible. Unos minutos después llegan los paramédicos. Me preguntan por qué primeros auxilios he puesto en práctica. De repente me di cuenta de lo que es y me quedo sin palabras. Acabo de hacer eso con el señor Wayne. Eso con nuestras bocas. La ambulancia se lleva al señor Wayne. Los paramédicos me piden que le lleve algo de ropa al hospital. Cuando por fin me calmo, echo un vistazo al apartamento del señor Wayne.
En las paredes tiene colgados cuadros de todo tipo. Un pequeño pueblo costero bañado por la luz del atardecer. Un trigal dorado que se extiende hasta el infinito. Un arco iris sobre un valle que atraviesa las nubes rosadas después de la lluvia. Son obras de arte. ¡Qué raro! Según las firmas, son de hace 10 años. Me llama la atención el retrato de una mujer. La mujer tendrá unos 20 años, tiene el cabello largo y negro azabache. Descansa sobre una almohada blanca. Su cara dormida es cautivadora. ¿Es su mujer? Recuerdo cuando el primer día de clase Rocky le preguntó si tenía novia. No respondió. ¿Pero por qué vive solo? Será mejor que me centre. Debería ocuparme de que el señor Gwen pueda necesitar. Hablando de eso, ¿qué le llevo? Cama, ropa interior, cepillo y pasta de dientes, toalla, pantuflas, maquinilla y espuma de afeitar, pañuelos. Registro la cocina y el baño. Solo me falta ir a su habitación. Seguro que ya encuentro muda limpia. Abro la puerta. Para mi sorpresa, lo que encuentro aquí es exactamente lo que suelo ver en mis sueños. Un cementerio. Un cementerio de cuadros, destrozados, repintados. Trozos tan pequeños que son irreconocibles. Los pedazos de varios cuadros llenan la habitación. En un rincón veo unas sábanas con algo de ropa encima. ¿Aquí es donde duerme, donde el señor Gwen duerme? Aquel lugar se me hace sentir tristeza y desesperanza. Me recuerda al señor Gwen. Vale, final ese por un lado. Bien. Editamos el final, ¿ah? El final ese con ella. Es igual, ¿no? Vale. Cambia la historia de ella. Vale, a ver. Consigo liberar la mano izquierda y alcanzo el kill. Ahora la botella más cerca a mi mano izquierda, al veneno. Es casi el tamaño de mi palma. Tengo que esconderla en algún sitio. Veo la zapatilla que dejé ayer caer ayer durante un ataque de convulsión y la puedo alcanzar. El doctor regresa de contestar la llamada. Sigo tumbada en la cama con los ojos cerrados y moviendo para mí mismo. Justo no me dejo. Me pone la mano al frente, cierro el kit y me marcha. Abro los ojos en cuanto se escuchó cerrar la puerta. Consiguió ocultar la botella en el veneno. Voy a cumplir mi deseo. Vale. Su deseo es irse al otro barrio. Me parece correcta, chata. Vale, Chan Yeonmin con... no me acuerdo con quién es. Con el nene. Con el pequeñín. Vale. Vamos allá. Vamos a darle más caña. Ya me canso. Os tengo que decir que me muero. Necesito mucha agua porque me muero. Hoy por fin veo un tirador de verdad. El encargado de armería, amante de las telenovelas, ha solventado la crisis del teniente Khan con una simple pistola de juguete. Y a una gran distancia. No importa que sea de juguete, incluso con una de verdad sería muy difícil acertar al objetivo. De haber ido yo solo, estaría acabado. Hasta que no fui a la academia, no me di cuenta de lo mal que se me va a disparar. Siempre que lo intento, no consigo guardar la calma y concentrarme. Por mucho que practique, no mejoro. La academia me mandó al psicólogo por si me pasaba algo, pero nada. Saqué un 0 en el examen final de tiro y me convertí en el reír de la clase. Si no fuera por mis sobresalientes notas en negociación, seguiría malgastando las balas practicando. Las armas y yo no nos llevamos bien. No hay ninguna explicación. El encargado de la armería vuelve a la comisaría. Solo tenemos que esperar a los refuerzos para limpiar el desastre. Por cierto, aunque se me da mal, la tengo apretada las armas. Me sentiría bien llevándola encima. Me pongo a jugar con una pistola que acabo de coger del suelo. Debe ser de alguno de esos perdedores. La sensación de poder se me sube a la cabeza de repente. Sale un extraño de entre las sombras. Un hombre musculoso de unos 40-50 años. Está herido. Tanto el tatuaje que lleva en la calva como sus cicatrices me dicen que no le da miedo pelear.
Agarro la pistola con fuerza y le apunto con ella. Sin embargo, el teniente me dice como si nada. Es de los nuestros. El teniente Khan está sentado sobre uno de esos cabronazos inconscientes. Paquete de cigarros en mano y exhala humo blanco. Estoy impactado. No parece un agente de policía. Bueno, supongo que cada uno es como es. La unidad 4 debe estar llena de raritos como él. Bajo el arma, me pongo firme y le hago el saludo. Señor, soy Chang Yeonmin. Me asignaron a la unidad 4 de una semana. Es un placer conocerlo. El placer también es mío. No me responde el extraño agente, sino Choco Johan, que está detrás de él apuntándole con una pistola. ¿Creéis que esto se ha acabado? Se frota la cabeza dolorida con una mano, mientras con la otra apunta a la gente. ¡Mierda! Me había olvidado de que le hemos disparado con una pistola de juguete. ¿Cómo he podido cagarla así? El teniente Khan se levanta lentamente. Sigue con el cigarro encendido en los labios, pero no he parecido interesado en él. Esa es la cara que me gusta ver. Chaval, arriba el arma. No sé a qué juego quiere jugar, pero involuntariamente agarro el arma con más firmeza. Te di a elegir, tu teniente o este cabeza hueca. Usa tu arma para tomar una decisión. Dispárale en la cabeza. Y esto habrá acabado. Y no me la juegues. ¿Qué? Debo haber escuchado mal. No me he entrenado para una situación así. Choi Johan se ríe. Ah, por cierto, te aviso de que no tengo mucha paciencia. Así que te doy... 5 segundos. ¿Cómo lo ves? ¿Empezamos la cuenta atrás? 5. Levanto la pistola. Poco a poco, el arma pesa una barbaridad. Por un lado está el agente a que acabo de conocer. Por otro lado, el teniente Khan. ¿Qué broma enfermiza es esta? Debo calmarme y pensar. Tiene que haber otra forma. Pero solo tengo 5 segundos. 4. El teniente Khan está a mi derecha. Su cigarrillo está totalmente consumido. No se mueve, parece una estatua. Nuestras miradas se cruzan, pero el tiempo no perdona. Me tiemblan las manos. 3. Apunta Choi Johan. Intento apuntarle a la frente. ¿Puedo lograrlo? 2. El agente me mira tranquilo. Es de decirme con la mirada. Confío en ti. Sin embargo, yo no confío en mí. 1. Suelta de sudor, me recorre en la cara. No puedo hacerlo. Me rindo. La cabeza de la gente explota ante mis ojos. Entonces, el arma de Choi pasa a apuntarme a mí. Choi dispara, la bala me da y caigo al suelo. Kanbaekja, ¿cómo te sientes al ver morir a tus hombres frente a tus ojos? Los párpados me pesan cada vez más. No puedo ver el rostro del teniente. La voz burlona de Choi suena cada vez más y más lejana. Unas semanas después, me despierto en el hospital metropolitano de Busan. Estoy entubado. La máquina de electrograma pita rítmicamente junto a mi cama. El capitán Gon me informa, al visitarme, que fui el único sobreviviente del almacén. ¿Cómo ha podido pasar esto? Por favor, que alguien me diga que esto es un sueño. Por favor, Buda. Eran buena gente. Por favor, ayúdales. Chang Kyeong-min. Vale. Tenemos, estiramos con el niño. Mi papá tiene mal genio. A veces nos pega a mamá y a mí. Un día le rompí una botella en la cabeza para ayudar a mamá. Pensaba que cuando despertara me pegaría. Pero no creía que fuera a venir gente del hospital psiquiátrico. Esos extraños han venido a por mí. Mamá no está en casa. Todavía resuena en mi cabeza lo último que me dijo papá, hijo de puta. No estoy enfermo. Me llevan al hospital porque soy un niño malo. Sin embargo, todo el mundo aquí insiste en que no está enfermo. Los enfermeros son fuertes como osos. Puedo levantarme del suelo con una sola mano. No hay forma de que pueda escapar de aquí. Me metí en una habitación pequeña. Estoy solo. La habitación tiene un escritorio, una silla y una cama. Las sábanas y mantas están amarillas y cubiertas de manchas. Las paredes también están sucias. Alguien ha escrito cosas feas en los rincones. Suelo hablar con las enfermeras a lo largo del día. Pronto me di cuenta de que si soy amable, me cuentan todo lo que quiera saber. Me entero de que el hospital no está lejos de mi casa. El director del hospital es un familiar de alguien importante en el gobierno.
recibe fondos del gobierno, aunque el director haya puesto la mayoría de su bolsillo. También dicen que apenas pasa tiempo por aquí. La persona que realmente está en cargo es el vicepresidente, el Dr. Lee Yong-seok. El Dr. Lee es un experto en su campo y siempre cuida de sus empleados. Si no fuera por él, el hospital habría cerrado hace tiempo. Hoy es martes. Llevo aquí 2 días, pero todavía no he visto a ningún doctor. Si el Dr. Lee me examinara, quizá verían que no estoy enfermo y me mandarían a casa. A la hora de cenar, espero que me pase la bandeja de comida por debajo de la puerta. De pronto se abre. Un enfermero alto y delgado me dice que me va a llevar a ver al doctor. Es la primera vez que le veo, quizás desde otro edificio. Le sigo escaleras abajo, a través de un jardín hasta el otro edificio. Subimos al quinto piso y nos tenemos ante la puerta de su despacho. En el cartel de la puerta pone Lee Jung-seok. Nervioso, me siento en el taburete. Las luces están apagadas y apenas hay luz. Huele raro. Estamos los dos solos. Me hace un par de preguntas simples. Para demostrar que soy un niño bueno, respondo con sinceridad. Le digo que papá nos pega a mamá y a mí. También le digo porque creo que estoy aquí. Papá piensa que soy un hijo de puta, un niño malo. Estás aquí porque tienes un trastorno mental. El Dr. Lee se quita la bata y la deja en su silla. ¿Trastorno mental? Nunca había oído algo así. En otras palabras, tienes tendencias a imaginarte que pasan cosas. Por ejemplo, tu papá intentó ahogar a tu mamá con una cuerda, pero eso nunca ha pasado. Eso no es cierto. Papá le ha mentido. Me pega, me tira agua hirviendo. ¡Se lo puedo enseñar! Me quito la camisa y me doy la vuelta. Las tres cicatrices que tengo en el cuello y en la espalda son de cuando papá me echó agua hirviendo. El Dr. Lee me toca las cicatrices. Tiene las manos tan frías que me da un escalofrío. Te equivocas. No fue tu padre. Tus síntomas son graves. Si no hacemos algo, es probable que acabes desarrollando esquizofrenia. Me doy la vuelta y veo que el Dr. Lee se quita el cinturón. Eso sería todavía peor. Las personas con esa enfermedad acaban atadas a una cama. No pueden salir ni para ir al baño. Todos los días tienen que someterse a una terapia electroconvulsiva. En los casos más graves hay que operar el cerebro. Estoy aterrado. Me sube la temperatura y no siento las piernas. El Dr. Lee me dice que no me mueva. No tengas miedo, pequeño. Si haces todo lo que te diga, te vas a poner bien. Quiero marcharme. Sin embargo, por alguna razón estoy paralizado y no sé qué hacer. El doctor prepara el cinturón. Sevilla pronto cobrará un nuevo significado en mi vida. No me jodas que va a hacer ese pobre crío. Tengo mucho miedo. Por favor, doctor, deje que me vaya. Solo puedo suplicarle que me deje irme. Él se limita a reírse. Deja que te vayas. Eso no va a pasar. Vales mucho dinero. ¿Dinero? De pronto, un dolor agudo me recorre todo el cuerpo. El cerebro me deja de funcionar. Me golpeo la espalda con el cinturón de cuero una y otra vez. No escucho nada de lo que me dice después. Solo escucho un zumbido. En la parte derecha de la habitación hay un espejo. Veo mi cuerpo pálido iluminado por la luz de la luna. Levanto la mano con la esperanza de que el cuerpo más pequeño no sea el mío. Sin embargo, la persona del espejo, que llora y se reduce de dolor y desesperación, también levanta la mano. No, no. ¡No, no, no! El dolor poco a poco hace que desaparezca el miedo y empiezo a resistir. Tiro los documentos sobre el escritorio y entonces noto algo. Una pistola. El Dr. Lee no se entera de lo que estoy haciendo. Pongo el dedo índice en el gatillo y tiro y alzo la pistola. Tiemblo como un flan. Me giro hacia la derecha. Disparo. El espejo se hace añicos. El Dr. Lee está en shock. Me quita la pistola de las manos y la tira. El enfermero alto y delgado abre la puerta y mira dentro del despacho. Sin embargo, el Dr. Lee le hace un gesto con la cabeza y el enfermero se marcha y cierra la puerta. Volvemos a estar solos. Nada ha cambiado. Aunque he roto el espejo lo que reflejaba, nada ha cambiado. Veo varios ojos azules en los pedazos de cristales. Todos son míos. Estoy en el espejo. ¿Quién es la persona fuera del espejo? No puedo reconocerle. ¿Quién es ese niño rubio indefenso? Park Sang-gun. ¡Ay, mi niño!
¿Por qué? Detesto al padre con toda mi alma. ¡Hostia! ¡Ay, Dios! El padre podría morirse un rato. ¡Qué asco! ¡Tres! Apunta a Johan. Intento apuntarle a la frente. ¿Puedo lograrlo? ¡Dos! El agente mira tranquilo. Parece decirme con la mirada, confío en ti. Sin embargo, yo no confío en mí. ¡Uno! Estoy siendo la gota gorda y al final disparo. La bala impacta en la cabeza del agente. La cabeza explota ante mis ojos. Me encanta este chaval. ¿Por qué no tenemos a nosotros? Choi y Johan se burla de mí y me apunta con la pistola. No consigo moverme. Choi dispara. Joder. Come back, Jack. ¿Cómo te sientes al ver morir a tus hombres ante tus ojos? Jajaja, después de que me pesan, vale. Nada. El niño. Si lo mato, sería un asesino. ¿A dónde huiré? Dejo la pistola, las lágrimas de dolor recorren las mejillas. Decido sobrevivir de esta manera. Juro que encontraré otra oportunidad, lo juro. No aparto la mirada, tampoco cierro los ojos. Quiero grabarme a fuego su cara. Al igual que la cara del que me ha vendido. Lo que me habéis hecho. Lo pagaréis muy caro algún día. ¡Ay, no puedo! ¡Ah, el crío es final ese! ¡Literalmente! ¡Literalmente el crío es final ese! ¡Literalmente el crío es final ese! Por no dispararle. ¡Tres! Apunta al teniente Khan. Soy Johan, es difícil de engañar. Tengo que elegir la vida del teniente para poder salvar al otro. Siempre y cuando no le den un punto vital, el teniente debería sobrevivir. Todavía tengo algo de tiempo. Dos. El teniente Khan me ve apuntarle. No parece que me culpe. Parece entender mi plan. Uno. Estoy sudando la gota gorda y disparo. La bala vuela hacia el teniente Khan y impacta a él, el hombre que yace a su espalda. Uno de los turbinales de Choi emite un quejido antes de callar para siempre. Tal y como esperaba, mi mala puntería ha empeorado las cosas. ¿Cómo te atreves a intentar engañarme? Ahora verás. Choi Johan aprieta el gatillo y la cabeza de la gente explota ante mis ojos. Entonces el arma de Choi pasa a apuntarme a mí. Choi dispara de nuevo. El arma. Vale. No lo hemos conseguido, gente. Tenemos al niño. Vale. Pero nos falta él. ¿Y si hago esto? Es lo mismo, ¿no? ¡Ay, me cambié también el estilo del niño! ¡Mierda, no quería! Escucho y disparo y escucho el ruido más fuerte que jamás he escuchado. Se me duerme el brazo, pero sigo con el arma en la mano. Entonces, siento algo cálido y rojo gotea sobre mi pecho. El Dr. Lee tiene el rostro desencajado y un agujero a mitad de la frente. Le aparto y me siento. Caí al suelo, boca arriba. De repente, parece haber mucha gente en el pasillo. Escucho pasos y conversaciones, incluso ritos. ¡Callaos! Me levanto y camino hasta el espejo mientras me cubro los oídos. Mi cuerpo sigue siendo pálido a la luz de la luna, pero con heridas de rojo carmesí en la espalda y un tono más oscuro en el pecho. Me recuerda al cuerpo de los guerreros que he visto en las películas. ¿En Rusia la gente también se pinta con rayas rojas? 3. Apunta al teniente Khan. ¿En serio no hay otra manera? 2. El teniente Khan me ve apuntarle. No parece que me culpe. Parece decirme con la mirada, confío en ti. Sin embargo, no, yo no confío en mí. 1. La cuta de sudor recorre mi la cara. ¡No! ¡No puedo hacerlo! Me rindo. Vale. Nada. Haga lo que quiera, no soy capaz de sacar el final ese con este hombre.
Y será muy fácil, ¿sabes? Sacarlo. Final amor. Si pongo me tiemblan las manos. Que lo saqué. Mal y final amor. ¿Y si no hago nada aquí? Nada. ¿Nada? ¿Aquí qué más me falta? Aquí los tengo todos y aquí me falta el S solamente. Y el Z debe ser. Y otro final. ¿Y si aquí no hago nada? Vale, me cambian las cosas aquí. Es nice ver eso. 3. Apunta al teniente Khan. Chojo Han, es difícil de engañar. Tengo que elegirlo yo del teniente para salvar al otro. Siempre y cuando no le den un punto vital, el teniente podría sobrevivir. Todavía tengo algo de tiempo. Nunca me han temblado tanto las manos. Me recuerda a la única vez que conseguí darle al blanco. Ese día hacía tanto viento y solo llevaba una camisa sin mangas, así que temblaba por el frío. Como ahora también estoy temblando mucho, quizás produzca otro milagro. 2. El teniente Khan me apuntarle. No parece que me culpe. Parece entender mi plan. Lo que no sabe es que se me da fatal disparar. 1. Estoy siendo la gota gorda y el final disparo. La bala impacta en el brazo izquierdo del teniente Khan. ¡Le he dado! Sin embargo, Choi Johan no está nada satisfecho con el resultado. ¡Eres un imbécil! ¡O me la estás jugando! Supongo que tendré que enseñarte una lección. Mueve la pistola a la sien... de la sien a la espalda de la gente. ¡Bam! Un agujero rojo aparece en su estómago. El agente se pone blanco como la leche, pero no emite ningún sonido. No quiere preocuparnos. Menuda bestia. Bueno, la verdad es que soy bastante majete. ¿Y si te doy otra oportunidad? Esta vez apunta a la cabeza. Justo aquí. Vuelve a apuntar a la gente a la primera sien. Y se ríe como un loco. Y hierve la sangre en las venas. No soporto escuchar más a este cabronazo. Mierda, pero ¿qué hago? Por muy rápido que pueda moverme, no soy más rápido que una bala. Mientras intento pensar, una sombra pasa detrás de mí. Una salpicadura de sangre cae al suelo sobre mi sombra, proyectada por las tenues luces del almacén. Choi Johan tiene una pistola en la boca, aunque ya de boca tiene poco. Vomito a la vez que el cuerpo de Choi cae al suelo. El teniente Khan le quita la pistola. Tiene la mirada ausente, parece otra persona. Desprende un deseo de matar. De matar a todo lo que se le cruce por el camino. Un minuto después, todas las personas que antes estaban inconscientes ahora están muertas. El agente que está al lado del cuerpo de Choi Johan no para de sangrar. No sé si respira o no. El teniente Khan mira a la única persona viva en el almacén. Nuestras miradas se cruzan. Levanta la pistola. ¡Ole! ¡Final S! ¡Final S! ¡Final S! ¡Final S! ¡Nice! ¿Eh? ¿Qué le pasa a este boli? ¿Podré dejar de funcionar? ¡Qué oportuno! Willy me ha dado este boli. Aunque no sirve para escribir. Necesito para cortar las cartas en fragmentos. Después cambio de orden los fragmentos. Y cuando ya está, presiono un botón y los fragmentos tienen una carta intacta. Hecho esto, los eventos en la vida de los humanos ocurren según lo que yo he decidido. Puedo leer el resultado y todo. Sin embargo, últimamente el boli se ha vuelto un poco loco. Rugido, qué hambre. Eso es del té de la tarde. Qué raro que no haya venido Willy a traerme algún aperitivo. ¿Willy? ¿Dónde estás? Eso está muy oscuro. ¿A dónde habrá ido? Eso está muy oscuro y las escaleras parecen muy viejas. ¡Uy! ¿Pero qué haces aquí? ¡Date la vuelta! ¡No mires!
Como si quisiera. Ay, ¿por qué está tan oscuro? ¿Se ha fundido la bombilla? Sí, hace bastante tiempo. ¿Por qué no la has cambiado? Espera, ¿no podemos arreglar a nosotros? Somos dioses, deberíamos poder arreglar una simple bombilla. ¿Quién te ha dicho eso? Incluso los dioses tienen sus limitaciones. No podemos conseguir todo lo que queramos. ¿Eh? ¿Quieres decir que también tenemos que comprar cosas como los humanos? Bueno, en ese aspecto no somos como los humanos. No tenemos que pagar un alquiler o una hipoteca, pero no todo es gratis. No necesitamos dinero, pero necesitamos la fe de los humanos. O sea, que cuanta más gente nos rece, mejores serán nuestras vidas. Sí, algo así. Sin embargo, no somos como los dioses de las iglesias o templos. Por ejemplo, ante una sequía, la gente reza para que llueva, ¿verdad? Los dioses normales hacen que llueva si demuestran que se lo merecen. De esta manera, los humanos saben que se han cumplido sus deseos. Si nos encargamos nosotros, esa sequía nunca ocurrirá. Por lo tanto, los humanos nunca saben que hemos cumplido sus deseos. Como no ha habido una sequía, no han de rezarnos. Lo pillo. O sea, que toda la gente que nos pide ayuda al final nunca sabe que nos la han pedido. ¿Significa eso que no vamos a morir de hambre? No. Pero que ya seamos un poco pobres. Y que la sufrimos. Es duro ser un dios. Bueno, no le den más vueltas. Cambio de tema. ¿Me estabas buscando? Ah, cierto, casi se me olvida. Últimamente el boli me va un poco mal. ¿Está roto? Aquí no hay luz, apenas veo nada. Vamos a subir a tu habitación. ¿No hay una habitación justo aquí? De hecho, ¿no acabas de salir de ahí? ¿Es tu habitación? Sí. Bueno, vamos a... No. Ni siquiera me he dejado acabar. Con esa actitud solo está alimentando mi curiosidad. ¿Qué esconde? Pero me torcí el tobillo al caerme. No quiero subir escaleras. Eso no es ningún problema. ¿Eh? ¿Cómo hemos llegado a mi habitación? Se coge de hombros. Soy un dios. ¿Qué pasada? ¿Puedes teletransportarte? ¿Puedo yo también? Quizá. Déjame ver el boli. Bueno, quizá... Es que está algo viejo. Inténtalo más tarde. Debería funcionar. Encárgate tú. Voy a por unos aperitivos. Túmbate y descansa ese tobillo. Teletransportación. Yo también quiero teletransportarme. No ha funcionado. ¿Cómo lo hace? Vale. Perfecto, genialoso y hermoso. ¡Yay! Hemos hecho muchas cosas. Vamos a volver a poner, por favor, la imagen del día. Porque, madre mía, la imagen del día, creo que todos podemos decir que tenemos nuevas fotos. Es nice. Esta del niño. Nos quedamos con la imagen del día, ¿vale? ¿Qué es esta? Jejeje. Dice no. Vale, pues te pongo otra imagen del día. ¿Qué otra imagen del día tenemos? Por ejemplo, ponemos a Carlos. A Carlos en vestido, mejor. Ya te vale. Ya soy feliz. Bueno, pues con la imagen. No. Venga, con la imagen de Alicia, vamos a dejarlo aquí. Qué linda Alicia, ¿eh? Pobrecita mía la que está sufriendo. Tengo ganas de ver que pueda salir de ese sitio y no se vea el veneno. ¿Te gusta más esta foto en vez de la otra? Vamos a dejarlo aquí. Ya está. Ay, Dios mío, es que cuando la he visto me quedo con cara de... Ok. Este juego tiene de todo. Es que ya avisa que tiene escenas a lo mejor un poquito más 18, pero bueno, y comentarios más 18, pero... Ay, yo no me esperaba estas cosas. O sea, yo no me esperaba ser usted. Con tanto gay seguro que los niños que ya precisamente no salen. Precisamente no salen. Mira, unos que no tienen problemas. Jaja, jaja, jaja. Mirando a ver, porque no me quiero perder una cosa. Que me pondría muy tieso y ahora. ¡Aquí ya están! Vale, vamos a buscar una persona amable para hacerle un raid. Tú te ríes. Astrid lo sufre más que nadie. Es lo que tiene ser. Estar aquí. La música creo que también hay cosas. Bueno, o sea, vamos a hacerle un raidcito a alguien. Me duele todo esto, me duele un montón. De tanto hacer el monger, es lo que hago. El monger hablando.
pero no para nada. Alguien nos acercó al señor. ¿Como siempre? A ver. Yo observo, yo veo, yo esto. Vale, pues vamos a hacérselo a... Vale, gracias por escribir el nombre porque nunca me acuerdo. Vamos a hacérselo a Bukri. Bueno, a ver. ¿Seré capaz de decirlo? No. Bruckner. Que está con el Darson, ya sabéis, es un besito. Darle mucho amor y mucho cariño para que tenga el botoncito para que la gente pues la lieparda en los directos con él. Así que eso. Y bueno, mañana nos vemos con más Nier Automata, con 9S, a seguir dando por ahí, a seguir con los hackeos y todo, que se me da como el culo, pero bueno, no se puede hacer nada. Y eso, muchas gracias a todos por haber estado aquí y nos vemos mañana con más. Bye bye.